lógicamente, el puesto de mando y el hospital, que es donde os digo que hay unos edificios que si os metéis os curan. Tiendas con cruces, bueno, es, se puede ver fácilmente. Es un hospital de tiendas de campaña. Le doy para adelante. Sí. Ahora mismo es eso, presentados al puesto de mando y ya está. Soy Yonji Channel, yo soy Yonji Channel. ¿Estás hablando con los Charlie, Chuy? Un Charlie. O sea, soy tirador, pero no me dan miras muy buenas. La foto que me habéis puesto en todo el frente, ¿eh? Gente, las revistas de estas Playboy son mías, ¿eh? Como las toque, os mato. Están pegajosas, ¿por qué? Bueno. ¿Cómo sabes? ¿Estás tocando eso? Solo mío, ¿eh? Propiedad privada. Yo que tú no tocaría eso. Deja con la uña, uy, Chuy, que parece que y sale. Es verdad que yo estoy en Twitch. Me terminé censurando. Con permiso, me quiero salir. A las señoritas primero, por favor, Chuy. Que falta respeto. Uy, no, entonces los perfiles ya están hechos, padrino. ¿No? Supone que sí. Pues si quieres poner otra cosa con este mismo uniforme, mientras. Supone que sí. Pues no están hechos. Pues pillar. M14, a ver, M14, M14. ¿Quién ve los perfiles hechos? Yo tenía el mío del otro día. Oh, yo tengo uno de fusiles. M14, 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 M14. Hay que ir con este uniforme, supongo, ¿no? No, el Roma no lo cambian. El Roma no lo cambian. ¿O cada uno lleva la suya? Que. ¿No están los públicos estos? No, lo cambian todo. No, las equipaciones ya están hechas. Nada más cambiar de, por ejemplo, el arma. Si la quieres cambiar, se la cambias. Ah, vale. Pero si parecen independientes de esto. Pero esos ropajes, por Dios. He escuchado algún tiro en la cabeza. No quiero haber escuchado lo anterior. Esto, ¿qué me has dicho que me ponga lo de radio? Pero ¿cómo me pongo lo de radio? ¿O va a petar a ustedes o es a mí solo? ¿Solamente eso? ¿Nada más? Sí, sí. Va mal, ¿no? ¿Pero qué tengo que coger la radio? O sea, ¿qué rayos son? Crujiendo los FPS. A ver, ¿soy yo? ¿Entonces soy yo el radiooperador? Sí. Pues eso es lo que preguntaba. Me cago en la puta, me volvéis loco, ¿eh? Mochila cojo. A ver, ahora miro porque de aquí no tengo ni idea. Padrino, explosivos. Dime. Explosivos, sí. ¿Se referían a cargas de demolición? ¿C4? No, eso ya con el puesto. C4 mismo, creo que con eso va. Vale, chuta. Vale, yo supongo que si han puesto miras aquí, es para cogerlas. Sí, las miras son para los tiradores del presentador. Ah, vale. Que no chillen, no te las puedes quedar todas, joder. Oísta, tío. Pero quien tomar, tomen la senda, por favor. Esa es el iPad. No, ya está, ya. Si es no, es no. He cogido tuba. Que realmente no se utilizaban. ¿What? ¿Y esta pistolita? En la mochila de ametralladora no me entra nada. Yo tengo una de estas en la vía real. Casco de obrero. O visitar a Chuyi, nota de voz. Ya sabemos si nos va a hacer a Chuyi. ¿El arma se puede cambiar o dejo esta misma? Bueno, dejo. A su gusto, eh. Sí. A ver, cap. ¿Qué pañuelito, macho? Esto es ir a la modelo, demás son tonterías. ¿Tienen radio GPS? ¿Quieren tener? ¡Ay, la radio! Voy a decir yo. Grafa, al menos, pues no, bueno, no aparecen mucho de. Corchete, UNS, corchete, SIL, EDU. Un arbusto, tú. ¿Qué radio hay que llevar, padrino? Pues. Estoy mirando, a ver. ¿La época o qué? Sí, la que tengo, esta. La UNS PRC-25 Army. Es un palo de fuego, de estos que disparan. A ver, CAF. UNS PR-25. Nosotros radio no llevamos, ¿no? La PRC. PRC. Informe no vive de sierra. Paisa. PRC. Eso. Esa es la radio, PRC. UNS entre primero, pues tienen ventaja.
Pónganse vendajes porque no tienen vendajes las equipaciones. 25. Vale. Hostia, pero es la gorda, ¿no? RC-25. 5-2, 25 Rook, Army, SF. Yo cogí la Army. La Army. Yo cogí la normal, la TFAR. No, no, ustedes no tenéis que llevar radio. Ah, coño. Claro, de ahí. Estamos en Vietnam, ¿cómo llevar radio? El padrino me está troleando. No, no, estoy hablando con Lucas y Paisa. Vale, tío, ya me voy de aquí, ¿eh? Joder, macho. Vale, esto es un antiguo. ¿A qué frecuencia es la nuestra? Caballero, pido la radio. Aquí nadie lleva radio, excepto el operador de radio. ¿Y la frecuencia de malla cuál es? Ahora se explica. Vamos a puesto de mando, hombre, que está el capitán Ketrina. Está el capitán contento. Os va a pegar una hostia cada uno. No la pegué. Loco, poner secuencia, ¿vale? De esa MG42, anda. ¿Eh? Ponte una M60 en condiciones. ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque la MG42 no la llevo los marines, vamos, ni en pintura. Es porque pone lo está en el mod. Que el arsenal está en el mod y la llevan los guerrilleros del Viescón como armas de restos que tenían. Entonces, ¿cuál me pongo? ¿Tengo alguna alternativa? La M60. Te garantizo que no te vas a decepcionar con la M60. Vale. Pues si hay alguna otra radio, igual. Alguna otra radio, vale. A ver, mira, M60 está. Está la Sortie o la normal. Ojo, ¿qué molesta? Tienes en el mod de Vietnam, más o menos por el medio. O mina de. Es que no es el choque. Buscas por la M y tienes ahí M60. Acordad los tapones, ¿eh? Hostia, Pedrito. Gracias, señor. Dipesa, ¿no? La Sortie, pues no la Sortie, que pesa menos, y la support, que es más grande, lo que quiera. Yo la grande. Cuanto más peso, mejor, ¿no? A ver. He buscado los vagos del otro barracón. A ver. A ver. Las pistolas que llevan parecen de juguete, pero bueno. De macho, tío. Médico, ¿qué llevas? La EPA, morfina, vendaje, torniquete. Para que cada uno. Y poca cosa. Sí, que cada uno a poder ser lleve un EPA. Espérate. Vale. Ay, es verdad, el EPA. No lo puse. Hay una que es versión larga y otra corta. Sí, yo siempre igual, tío. Me llevo una pala por si acaso. No cae nada de las que pequeñas. ¿Bloque mayúscula? ¿Sí? No, bloque mayúscula. Ah, control. No me jodas, control y bloque. Pueden llevar más de una que se lleven más de una, porque se van a ocupar. Eso sí. Buen día, ¿no? Ya lo aclaramos todo, equipamiento y eso. De momento vamos a coger un poco lo que podamos. Eso sí, me muero. Mirad las pintas que llevo, que soy un poco llamativo. No, se te distingue, sí. Lobo va cargado, ¿no? Bastante. Sí, llevo las por... Es como setos, tío. Es como si lo ahí ve a través de los setos. Ahora te digo, llevo en total 5, llevo 3 HIP y 2 RPG-42. Tío, este hay que abrirle paso, ¿eh? Joder, es caro, ¿eh? ¿Está el chancla o...? El chanclita. ¿Otro? A lo mejor es el otro barra, sí. Con él. Coger la mochila, cortar la gana. O sea... Quebec de Sierra, ¿me escucha? Sierra, aquí Quebec, adelante. ¿Estará mi chanclita? Probando radio, gracias. Ah, estoy claro. ¿Cherecia? ¿No es el uniforme? Vamos, señores, ¿vosotros sois Sil o abuelas? Putos amos. Eso decidirá el capitán. La gana. Eso decidirá el capitán. ¿Dónde está? Parecéis florero. ¿Dónde está? Delta de Sierra, ¿me escucha? En el cuartel de mando esperando. Y... Aquí, Delta. ¿Eso para dónde está? Por allí. Vale, te recibo 5-5. Vale, vamos ahora. Sigue la carretera y verás una bandera ahí de Estados Unidos. Hermosa. Sí, ir tirando, voy echando a la gente para allá.
tirando para allá. Iván, una pregunta. Dígamelo. ¿La salida no se puede aplicar? Creo que no. Vale. De todas formas, paisa, tú, soldado que veas caído, lo estabilizas, se le pone sepa, ¿eh? Aquí no hay manera de levantarlo con RCP ni nada, ¿eh? Porque como no hay opinión free nada ni nada, posibles están un poco bajas. Solo hacerle RCP hasta que se termine de aplicar la EPA. Y ya está, para que no se muera. Vale, gracias. Vale. Gente. Voy. Debe estar en shock. ¿Cómo? ¿Eh? Está en shock. Está un poco haciendo, creo que, una cagada táctica de esas. No nos ponemos. Imagina que salimos en su directo así, en plan. Padrino y su cagada de serpigas. Internacional por. Oye, Quirón, salgo la tele. Vamos yendo al puesto de mando. Mientras ha ido Chuyi también para allí. Ya salió corriendo, vamos. Le falta que me una nota aquí en el pecho. Estoy. Ah, vale. Pero mal. Táctico de eso. ¿A dónde aquí? Para ahí enfrente, ¿no? Ya por donde nos saludan. FK. Joder. Seguimos sin estar con Chancla, no sé dónde se habrá metido. Que. Ah, Chancla, ¿verdad? Ahora mira. Creo que ha salido en estos barracones. Vamos, señores, vamos, por favor. No pasa nada. Capitán. Parece que no tienen prisa. Otro saludando. Venga. Disparadme. Voy a ponerme un puto traje rojo. Marine, por Dios, venga a formar. Un traje rojo voy a tener que ponerme. Va a dar igual. No sabe que está lleno de chinos. Putos chinos. Capitán, es nuevo. Me falta el Chancla, ¿eh? ¿Seguro? Díselo al capitán. Este es un pipiolo recién salido de la academia. Tiene toda la pinta. Sea posible. Nuestro te disparamos. Auxino, coño, con la vale, me pongo aquí detrás de Pedro. Eso lo ponía el ARV. Eso yo decía. Joder, cómo te apuntas en un momento. Sí, por nada, pero lo sale en frente. Está aguantando yo la risa, tío. Me gusta lo de. Estoy pidiendo un tiro fugaleado, eh. Se puede llevar un tiro, Me encanta, tío, porque no sé si todos los días. Voy a buscarla, porque no sé si tiene que saber lo que tiene que ponerse. Y compartirla. Tranquilo, ¿cuántos megas tiene en el puta. Sí, lleva wifi y... No me siento la terna, no puedo. Ronald Truman. No siento las piernas. Así que otro que lleva wifi ahí también. Sabéis que está prohibido flecha. Mantener relaciones con las nativas. O es que sois tontos. ¿Cómo tal vez la simplemente me la tiro? Ay. Los Charlies no se matan enfermos. ¿Y Baro y los demás dónde están? Pero a ver, que me entero yo por aquí que alguien tiene wifi. Pues los mandos, mira a ver los mandos. Mira a ver los mandos, yo no. Mire, tiene 4G, la vida. Tengo 4G y... ¿Quién queda por allí, por Dios? ¿Dónde estará mi salario? Ahí está, Dios mío. Vamos. Tengo reclutas, hombre. La huevo. Hostia, tengo que cambiar... Aquí está mi recluta. Son nuevos en Vietnam, hombre. Las abuelas estas están listas ya. Chancla conmigo. Lo mío, recordar que yo soy el que lleva la radio con los tres botes de colores, ¿vale? Sinceramente... No sé qué estará pensando el ejército de Estados Unidos en reclutar a semejante plantel, pero bueno. Pero qué gorra lleva Lucas, tío, parece... ¿Dónde se metió Skyler y Chuy? Skyler por allá atrás, están todos haciendo la verdad. Parece uno de los... Tengo filas de la partida. La bandera, tío. Tío, la escopeta. La escopeta está todo... Tú guapa, ¿eh? Bueno, depende de quién la lleve. No puede cazar perdiz, ¿eh? El hecho, mira, que vamos. Se te lava mucho la ropa que se te han ido la verdad es que soy el único que va con un modelito diferente, ¿eh?
Señores, sí, ¿cómo ves, señores? No es por la baba, ¿esto es el patio del colegio o un patio de armas? Que luego le tocó a él. ¿Sabéis lo que es formar o no enseñaros eso en la puta? A ver, Lucas, ¿dónde formamos? Sí, señor. Estamos aquí de chátela. Vamos a ver, hacer una formación o me voy a cagar en todos los excrementos de este país. ¿A dónde? Vamos aquí a hacer una formación. ¿Delante de los pobres estos? Reina, derecha. ¿Delante de la María? Sí. Esta es buena formación. ¿Está colocado o no sabe lo que es una formación? Haz el favor de formar, por favor. La columna no está ahí en línea. No ha tenido tiempo de tener un uniforme limpio. No, que me he cagado, escuchamos disparos antes y... Infinite India. No se puede morir eso en la cabeza, por cierto. Infinite India. Vosotros, si tienes que cambiar de las plantas medicinales, vais a estar corriendo que sean dos días. O casco. Con esta gente. Vale, vale. Voy a cambiar. Vale, vale. No te despegue a nadie, Tú no eres el que busca. Tú tampoco eres el que busca. Tú tampoco. Vale, nunca soy yo. Ah, que está, Carlos, están dicho que nos vemos y... Tú eres mi otra, como cojas las 50, te meten. ¿Tú qué haces? Meren, ¿tú qué haces que no pones el uniforme SIL? Todavía me acuerdo de la última, un metro de culo. Se escucha desde allí, por Dios. El uniforme SIL. La información se está en silencio. El uniforme SIL. Pues mira, que eres el único que va diferente a nosotros. O sea, en línea. A ver, tío, pues haberlo dicho, cago en la puta. A la izquierda. Mere, mere, ven por aquí. Ah, vale, vale, vale. A ver, me falta por aquí. Me despacha, que no te he oído. Dime, dime. Quiero, tú también eres Sil. Sí, otro igual. He vestido con el uniforme de mi hermano. Es que como somos gemelos, me confundo a veces. Increíble, lo que me faltaba, un Sil que deja de vestir. Esto es impresionante. Vergonzoso. Espera, espera un momento. Venga. A Florina. ¿Cuál se llama? ¿Cómo se llama? Cuerpos de élite. Chancla. Pero a ver. Necesitas cambiar el uniforme, ¿eh? No vas de... Se chulle, de no... Por los clavos de Cristo. El de Raya. Habéis perdido... Coño, mira que lleva chulo, tengo la izquierda. ¿Cómo? Yo quiero uno de estos. Qué complicado, ¿eh? Nos quedamos solos, Skyler. Sí. La rotonda solo, tío. Está aquí... Aquí ni mu, ¿eh? Que te matan. Lo que ha mandado un peñito de... Ya, pero se me ha perdido chancla. ¿Está aquí? Está aquí, Maro. Ahí ha vuelto. No, yo no tengo el volumen. Sí, que no sabe que no es. Oficiales que no saben dónde está su tropa. No, allí, allí, aquel de allí. ¿Dónde eres, hijo? Por ir las patatas o algo así. A la jungla, a que me salten los charles antes de estar aquí. No estoy aquí si tiene huevo. Sí, pediría a intendencia patatas, a ver si me hacen caso. ¿Qué patatas? Ahí por el campo, saltamontes, coño. Saltamontes, grillos, bien valen. Madre mía. Salí al mal a la mierda. A que se lo diga a Daniel Alférez Pedro. Esa gente a la derecha con... Bocetos en la cabeza. Eso es todo proteína. ¿Qué? De la derecha llevan un seto en la cabeza. El buen camuflaje de la época. Eso es un poco raro. Eso no. La se la doy yo a mi Moisés. A ver, la equipación que tenemos que llevar, ¿vale? Me formáis ahora en orden de a dos por binomios. Binomio 1. Huete nono. Okay. Lo estoy poniendo, pero no me sale. Un... Necesito un prismático. No llevo, tampoco. Binomio 3. Poleo Draco. Una carrera. Hostia. Prismático, prismático para que sí. Bueno, colocaros. Raúl. Me han recordado lo prismático. No, número 1. ¿Aquí dónde estás? Estoy buscando el gorrito. Abajo. ¿Cómo se llama el gorrito? Algo de SEAL también. El FAL loadout. ¡Qué bonito! El que pone Navy SEAL. ¿Qué pongo esto o pongo otra cosa? Deberías de ir más como nosotros. Es que me han hecho la bronca porque tengo... Me han hecho la bronca. Es que no... No haya vuelto. A ver, Noro, ¿tú qué haces con los pantalones metidos por dentro de las botas, hombre? A ver... Que no me los veo. A ver, ¿cuál es? Porque es un marine, no es un infante de marine. ¿Me doy cuenta que las botas no son reglamentarias para la época?
que Chancla no va con nosotros. Las mías son las de jungla. ¿Qué son los que me han desestabilizado? Yo he tenido estas botas. Yo a él no me quiero nada. Ah, coño, estaba allí con nosotros. No sé, no sé por qué. Aparecía allí con nosotros y venía vestido de tal. Que no encontrábamos talla de los pantalones de Beren. Vamos a cambiar binomio 2, Raúl, binomio 2. Casi nos quitan a Shankle, ¿eh, padrino? Madre mía. Es que ya me habéis cabreado. ¿Quién ha cambiado el informe de asistencia a mi recluta? Le digo que vamos a ver. No sé con quién voy. Es que se quieren poner encima de no llevando razón, tío. Eso es lo que más me jode, tío. Mere, ya está. Y ahora no, Mere, por favor. Ahora no. Vale, pongo para que lo escuche todo Cristo. Ahora no. En serio, ahora no. Aparte, Mere, el perfil ya estaba de base, ¿eh? Ya he hecho el perfil que lleva 3 días. Pero yo el perfil de base no lo puedo llevar. Así que luego lo comentas y esto. Yo. Vale, tú estás listo ya, ¿no? Sí, Delta está listo. Buen Dios y la Virgen. Lucas también, vale. Pues ahora, los objetivos están repartidos por el mapa y saltarán las tareas cuando vayáis acercando, o sea que no os preocupéis si no veis nada en el mapa, ¿vale? Vamos a hacer desplazamiento por helicóptero, fundamentalmente, y en función de los pilotos que haya, y si no, los objetivos más cercanos cogeréis los camiones que habéis visto por ahí, los GMC, o bien los jeeps estos que tenéis detrás, ¿vale? Para transportaros. Cuidado con la población civil. Vais a ver, en caso de Delta y Sierra, Charlie y Bravo no, pero en caso de Delta y Sierra vais a ver población civil en donde vayáis. Así que llevad cuidado. Y también os digo otra cosa. La población civil puede ser Viescon o no. O sea que... pues en ese sentido llevas cuidado. Vale, Rey, lo dejo a ti. Sí. Bueno, hoy lo tenemos sencillo. Básicamente vamos a hacer cosas interesantes, o sea, lo de siempre. Patrullar, 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 patrullar. En este sitio no hay un frente. Este sitio es una mierda. Está lleno de puta selva. Entonces, os iremos dando instrucciones para diversas tareas, diversas patrullas por equipos, para que vayáis consiguiendo algunas informaciones. Tenemos información de la CIA, casi nunca es fiable, ya sabéis. Estos cabrones están en un despacho en Washington y no saben ni lo que dicen. Con lo cual, vamos a intentar que por lo menos el día sea de provecho y sobre todo intentar volver todos. Al final es lo que importa aquí. Sin más, lo único que puedo decirles es que los equipos de operaciones especiales lleven explosivos y que los marines se vayan pertrechando para probablemente hacer una patrulla en una zona un poco complicada, así que llevad munición suficiente. Nada más. Si alguien sale de la base, por favor, recordad que la mitad de las putas de aquí son agentes del Vietcong y la otra mitad tienen tuberculosis. Así que follad con las que tosen. Recordad que si la metéis es posible que no la saquéis, ¿eh? Bien, señores, a prepararse, rompan filas. ¿Tuberculosis o cifre? Las dos cosas. Yo pienso que ha querido de... A ver, tengo que hacer yo la de los aviones porque no tenemos gente. El Capitán Rick me parece a mí que no ha estado nunca de... No. Vale, ¿me oís, Delta? Vale, nada, que se me oís. Vale, binomios. Vamos a ir un binomio y un trinomio. 1, Skyles Padrino. 2, Quirón, Chuyi, Chancla. Chuyi tendrá un poco, cuando creas conveniente, un poco más de libertad a ser el tirador. Pero intenta no separarte porque como no tenemos radio, pues... ¿Sabes lo que pasa? Máximo 100 metros, voy a estar lejos de ustedes. Máximo. Sí, y no pierdas de vista a los compañeros.
No, como quiera, echa, recuerda, echa, si a, nos separamos, te digo, y estoy viendo, hazme señal, ¿ok? Para decirme regrupo con ustedes, ¿ok? Ok. Pero vamos, que en principio sois trinomio. ¿Veis? Sí, sí. Sí, claro, claro. Entonces yo voy con Kiran, ¿no? Y Chuy. Sí, afirmo. Un momento, voy a equipar una cosa que no me he equipado. Sí, sí, adelante. Tenéis que patrullar la base, pero estaros en 70, ¿vale? ¿Puedo equipar vendas? Sí, sí, adelante, adelante. Sí, sí, adelante. Vale, ahora os diré unas patrullas. Estoy en 70 Lima. Lima, Lima Ogro. Juan Antonio, ¿cómo nos enteramos si nos tenemos que reunir? Decidido. Rick estará al momento ausente. Me quedo con la radio de segundo. Cambio. Vale, voy a deciros la patrulla. Estaré en la tienda de comandancia si alguien me necesita, ¿vale? ¿Aquí cuántos entran? ¿Tres? Me gimas todavía, tío. Entran dos y el ametrallador, tres. Vale, pues ir subiendo. Vale, veis, lo he marcado en el mapa, ¿vale? Binomio 1 y binomio 2, esa ruta. ¿Lo veis? A lo no, en negro, al oeste de la base. ¿Oeste? Ah, vale, visto. Uh-huh. Era paisa, lo voy a apartar. Pone binomio 1 y binomio 2. Este de la base, al sur de artillería. ¿Ve? Bueno, ¿lo habéis visto? Sí, sí, yo lo he visto. Vale, pues marchando por allá. Si tenéis que equiparos o coger algo... ¿Qué? Padrino. ¿Qué? Avisa flecha que estos vehículos están bugueados y no se pueden ni salir ni nada. A ver, que se me ha quedado. A ver, espérate. De Delta para Zeus. Una trampa. Aquí. Me comunica Lucas que el vehículo que se han subido está bugueado y no pueden bajarse. No, os pongo otro. Sí, pero es que no se pueden bajar. Se puede hacer algo ahí. ¿Sanción no pueden hacer tampoco? Suerte. ¿Repite? ¿Extracción no pueden hacer tampoco? Negativo, no puede moverse. Ah, se han ido, vale. No, está ahí, tipo. Ah, flecha está aquí, vale. No, es que no quiero petar la radio. ¿No se pueden bajar, en serio? No, haz unos TP fuera. Voy, es que no sé si dentro del vehículo me va a dejar, voy a ver. Y sí, tú teleportanos fuera. Vale, hasta el suelo. Lucas, ¿y quién más? ¿Qué más han montado? Afi y yo. Bueno, vamos nosotros a lo nuestro. A ver si es más raro, tío. Vamos allá. Vale, vamos a ver. Ok. Tengo el Zeus un poco extraño. Hasta luego, soldado. Luego, perfecto. Ahora ya es hacer variaciones de esas tres modalidades de correr, ¿sabes? Vamos a darle doble C para alcanzarlo. Un momento. Los cascos se me quedan sin batería. Cómprese los alámbricos, hombre. ¿Pero qué va? ¿De tirador también? Pues tiene pinta. ¿Me voy a dar ametralladora? Sí, pero como se metió Meren en el slot, a lo mejor luego se ha cogido alguno de por ahí. No sé. ¿Tienes competencia, Chuy? No, tirador. Con bayoneta, ¿eh? Es que tampoco, vale, estoy. Es que tampoco se sabe las normas, ¿vale? No pasa nada. ¿No te ibas a poner el de ametrallador? Que sea, hay un lío ahí. No, pregunto. Como te habías puesto en el slot de ametrallador, pues por eso pregunto. No, es que me dijo Varo. Es que Varo pensó que iba con él y lo cambió. Ah, pues, uh-huh. ¿Prefieres ir al de ametrallador? Nada, mismo, estoy bien. Bueno, como quieras. Pero estamos aquí en la base y dentro de lo que cabe, si quieres ir rápido... Lo digo, es que es más eficiente un ametrallador que un tirador, ¿eh? O sea, tirador en la selva no va a hacer nada. Te lo digo por eso, porque no te... Chuyo, porque te acostumbrado a aburrirse y no hacer nada, pero tú, como eres... Te lo digo por... Bueno, como quieras. Como quieras. Eso sí, chancla, ¿eh? Recuerda... Los de Wolfpack son los que pueden llevar mira, ¿ok? No pasa nada, ¿ok? Quédatela, no se menciona, no pasa nada, ¿ok? Como no te sabes las normativas. Si te fijas, el resto van con miras de hierro. Eso era lo que tienen que hacer, ¿ok? Pero en principio no hay problema.
por esta misión no pasa nada. Va. Bueno, Chuy, tú más o menos voy a ir explicándole. Demasiado, ¿qué tal eso? También, sí, también, O sea, tú ponte lo que ya. Vaya, espera, porque no he leído las tareas. No, solo hay dos. Tres ahora que soltó. Sueño erótico, tío. Vale. Uy, ¿a dónde se han ido Ted? Se fueron hacia 140 antes, los vi. Aquellos eran. Son esos tres. Pero... ¿estamos en la zona ya? ¿No es más para allá? Porque esto a mí no me cuadra en el mapa. Sí, sí, esta zona es rara. O sea, yo aquí en el cuadrado este que hay ahí, donde estamos, donde está el binomio 1. Tenemos... está, o sea, por aquí, ¿no? Esto no... es lo que quiero buscar. Que creo que es lo que está ahí enfrente. Sí. De que tenemos aquí, ¿no? Ahí. Va a ser eso de adelante. Es un búnker esto. Hola, qué guapo el búnker este, ¿no? Sí, sí, sí. Que Sam, para todos los pelotones necesito informe de situación y localización. Cambio. En movimiento a plaza de armas para reunión de Bravo. Recibido. Delta patrullando por la base al oeste. Mira, tenemos la siguiente verja, esa de aquí ya, el suroeste ahora. La siguiente... sí, se supone que era esta zona de aquí delante. Voy a avisar a aquello, tío, que está un... ¿Te espero aquí o voy yo? No, no, ven, tío. Quería hacerle la señal con la mano, pero... a ver si se dan la vuelta. Ah, si quieres ir, pues les espero aquí en la cabaña. Vaya, compañero, ¿necesitas ayuda? Que se necesita ayuda, copi. Vale,
excusa, Chuy, no hay excusa. Ay, que no sabe dónde iba, si es que... Padrino, que todo esto ha sido culpa de Chuy, ¿eh? ¡Ah, vaya! La culpa. Me han dicho y encima lo mismo. Me echa la culpa. Anda, que... Mira, yo sé que en esa época no existía, pero está grabado. ¿Ok? Pues lo muestro. Está grabado, hay pruebas, tú, tío. Qué chungo eres. ¿Estos de arriba son míos de Bravo o no? No. Negativo. Fuera. Vale. Tenemos trajes de SEALs, compromiso. Ya, pero ahí sí se han infiltrado los míos. Encima de tonto. Bueno, vino mío 2. ¿Ir a patrullar a vuestra posición? Es que hay unos ahí, ¿no? O no sé si sea IA. A ver. Eso es IA. Bueno, IA no, son compañeros. Es IA que está ahí porque Bravo está, o sea... Sí, es IA. Pero vamos, que... Patrullar por esta zona, por las murallas y demás. Patrullando, pues. A ver. Vamos a la barracón principal hacia el whisky. ¿Abajo o no bajes? ¿Esos qué hacen? Eres un trapero de esos. ¿Por qué están aquí dando vueltas? ¿Trapero? Patrullando. Sí, pero no tienen que dar vueltas en círculo. ¿Qué demonios hacen, tío? Oye, lo de el trinomio, ¿qué es lo que no entendéis? ¿Mandas un binomio? No, mandé el binomio 2. Yo voy por suelta. Pero no intentamos despegar. ¿Sabes cómo se salta chancla? No. Bueno, te digo. Escape, configurar... controles... ¿dónde está? Personalizar controles. Y usar acción 1. Pon la tecla que tú quieras. ¿Cómo? En personalizar controles, usar acción 1. Ahí tienes que darle clic. ¿Dónde está eso, la acción 1? Estás en controles, ¿no? Sí. Te sale un desplegable y buscas personalizar controles. Sí. Pues usar acción 1, le das clic en tecla asignada y ahí pones la tecla con la que quieres que salte el personaje. Yo tengo la flecha para arriba, pero vamos, la que tú quieras. La misma esa. Y pruébalo a ver si... qué bueno. Gracias. Nada. ¿Qué ves de Bravo? Percance en base, ¿vale? Hay dos coches averiados. ¿Y ese humo? No sé, tenemos un hombre blanco en el este, ya le están como interrogando. Ah, mira. Otro SEAL. Recibido, veo humo. ¿Qué ha pasado ahí, por Dios? Puede estar patrullando, pequeño accidente, nada fuera de... Ah, bueno, voy a poner en la radio. Es un accidente que han tenido, Bravo. De Estados Unidos. Voy a poner... Que venga aquí Sierra, encontramos un civil cerca de base y nos señala una posición. Interrogo, ¿la exploramos, cambio? ¿Qué pintas tiene? No me fío un pelo. Así lo oye también. Tenemos visual. Si te molesta, avísame. Cerca de base, alguien, no identificamos si es enemigo o no. Esperad a ver si se dice más y organizamos una patrulla, pero ya te digo, no me gusta nada. Manteos a la espera, no salgáis de perímetro, cambio. ¿Qué pasó? ¿Escuché disparos? Yo no. Estoy un poco sordo, No sé yo si llegaría a escucharlo. Mira los compañeros que están en posición de ataque ahí. Ah, ese hombre de 160 lleva así un buen rato. No, los que están al lado están en posición de ataque. No lo veo yo. Vamos a ver qué están haciendo. ¿Ves? Cubierto. Que venga aquí Sierra, tenemos contacto enemigo cerca de base, estamos abriendo fuego, cambio.
pedido? ¿Sabes el número, cantidad? Aquí Sierra, estimamos 4 enemigos. Cambio. Recibido, mantener el fuego. Uno, yendo uno a la loca por ellos. Estoy aquí, cabo. ¿Qué ha pasado? No, que había olido chinos y estaban adentro los setos. No sé dónde han venido. ¿Los había batido? ¡Eh, contacto! ¡Enfrente! En 160. Sí, a mí también. Recibido, Delta Sierra, mantened ahí. Bravo, no dejéis el resto del perímetro descubierto. Estoy disparando ahí por donde está el árbol blanco, el tronco. Al objetivo. Repito, no dejéis el resto del flanco descubierto. Dejad ese flanco para Sierra y Delta, cambio. Matorrales por todas partes, madre mía. Mira el avión, a nuestra derecha. Por la izquierda dispara. No veo a nadie. Mantener posición vosotros, mantener posición aquí. Mueve de frente. Voy a leer la tarea a ver qué pone. Cuidado, Sí, las granadas han sido, en la pierna. Ah, si necesitas médico. Si tienes para curar, suturar. Obviamente. Pues la pierna, la pierna. Ahora te vendo. Ahí va, tú que la gana. Hoy voy a la gana, me lo digo. Ya. Pues es como me ha pegado en la pierna las explosiones a de ahí lejos. La onda expansiva. Pues te digo. Morfina no me metas, ¿eh? No, tranquilo. Ella me conoce, tío. Vale, ahora tenemos tenemos un objetivo que cumplir, ¿eh? Iremos a base a por un vehículo. O sea, a ver si, no, si hay disponible. Y nos movemos. Okay, okay. Ahora ir a buscar a... al cabo Chuyi. Que se recupere. Bueno, a ver si me hace, a ver si me ve la señal. No tiene pinta. Me ha visto, mamito, sí, está bajando. Sí. Ojillos tiene el hijo. Y por fin ha salido el tío este, me está poniendo los nervios. Uf, pesadilla. Vale, promo Chuy, no vamos. A luchar por el país. Little Ranger. Yo no sé cómo van en los ¿Lobo? Coches esos, tío. ¿Tienen menos protección eso que no? Poneros así vosotros, por, donde, por esta zona donde estoy yo, ¿vale? Para seguridad. Hostia, mira un... Situación, Sierra. Vale, nos vamos. Volvemos a base por vehículo. Bravo, nos desplazamos. Recibido. Sierra, Delta. Claro. Delta, movimiento hacia base para buscar un vehículo disponible para comenzar la, el operativo, la operación.
defendiendo la base, nuestra posición actual. Al oeste de la base. Cuidado, cuidado, cuidado. Me parecía un salto, sí. Está ahí todo bien. Cuidado, cuidado, acuérdate aquí. Cuidado, Recargo. Vale, buena. Vamos, nos movemos rápido. Rápido. Seguimos. Paramos aquí en la cobertura. Adelante. Repito, tenéis disponible también apoyo de artillería para desplegar cambio. No sé cómo no vuelve eso con la. Recibido. Cuando estéis descansados, avisar. Conmigo para largo. Estoy igual. Yo no tengo un tío en la frente, me lo llevo, No, no quiero, tío, eso no. Tú digas que quiero y yo más o menos estoy ya. Segundo, tres, vamos. Venga. ¿Listo? Vamos. Listo. Rápido, baja. Sí. Vaya. Fiesta. De julio, tío. En China, pero bueno. Delta de Kevin, ¿me recibe? Aquí, Delta. Órdenes del capitán, que os presentéis en el puesto de mando. Recibido, allá vamos. Quebec, aquí cierra. Aquí, Quebec. Falta. Seguimos teniendo contacto rumbo eco de nuestra posición. Interrogo, ¿mantenemos posición? Tenéis que aguantar hasta que esté la zona limpia. Recibido. No permitáis que cruce. El puesto mando se supone que era eso, ¿no? Sí, era eso. Hubo un problema con un vehículo, pero nada que se pueda solucionar. Sí. Ah, pues. Nada, no te preocupes. Que esté aquí. Aquí en Vietnam se ve una mierda. Llega un momento que la altura te fastidia, no se ve. Buenas, chicos. ¿Por qué? No se ve nada. Hola, flecha. Uy, flecha. Chusa, tío. Chusa, es la chusa, por favor. Me ha pegado. No, pero es que lo peor es que he visto su nombre, tío. Y me ha pegado ahí un. El casco es bonito, ¿no? Mira. Sí, tiene botones y cosas raras. Tiene botones, dice. Todo analógico, tío. Se pueden tocar. Para que no le dé calor. La verdad es que me lo tendría que quitar, hace un calor de la hostia. Sois muy guapos. Gracias, capitán. Este capitán. ¿Alguien tose? ¿Sífilis, tuberculosis, algo? Bien, ¿no? Afirmo. Vale. No, que me preocupes porque somos sanos. Os cuento la movida. Sabemos que. Bueno, sabemos. Los de la CIA nos han dicho, porque no tienen ni puta idea.
chupatintas de mierda. ¿Qué son esos tiros? ¡Matad a los putos, Charlie! ¡A todos! Están en ello, capitán, están en ello. Les meto caña. ¡Matadles a todos! Bien, nos dicen... Sierra de Quede, hora del capitán. Espérate, que quito el altavoz. Nos dicen que... que la, en la población de Quesán... estamos buscando información. Tres de Sierra informa. Tenemos una ruta de la información. No quieren, no les importa ganar esta guerra. En la población de Quesán... dicen que hay una posible información sobre una posibilidad de reparación, tenéis que llevarlos aquí. Entonces id para allá y tenéis que echar un ojo por allí y encontrar la información y traer toda la información que encontréis. O sea, documentación, ropa, cabezas humanas, lo que encontréis. Hay civiles en la zona, ya sabéis, corazones y mentes, hemos venido a liberarles. ¿Habéis leído la tarea? Afirmo, capitán. Pues ya sabéis, para lo que estamos aquí. Para echar a comunistas, no para matarlos. O sea que, por favor, cuidado con los civiles. Ah, sí lo haremos, capitán, no se preocupe. Recuerda que somos los SEALs. Ya, eso es lo que me da miedo. No disparéis a todo lo que se mueva, por favor. Lo único es, solicitamos un vehículo para... allá. Un vehículo artillado, por lo menos. Aquí tenéis a esta buena gente que os va a llevar en helicóptero. Ah, vale, pues, cojonudo. Perfecto. Os van a llevar... ya sabemos que a vosotros no os gusta andar y no os gusta ir en coche. Los niños bonitos de la marina. Pues, piloto, lo que pues digáis. Cabo Alejandro, lleves a esta gente. A sus órdenes. Conmigo. La zona de Quesán es tranquila. Podéis aterrizar sin problema, la tenemos controlada. Han pasado por allí unos chicos de los míos hace un rato y estaba todo estupendo. Me encanta, tío, el roleo que se está marcando a Rick, tío. No os folléis a nadie. No os folléis a nadie que no tosa. Padrino. Vamos arriba. Vamos a caer. Ay, no, tengo que ir dentro por ahí. ¿Aquí queréis hacer alguna prueba de radio? Coged las torretas si queréis, por si acaso. Ahí estamos. Se pone el Delta aquí, Quebec. Se cierra aquí, Quebec. Bien. Te voy a curar el culo todo el día. Sierra, adelante. ¿Te quedan muchos chinos? Firmo. Firmo. Aparecen esporádicamente por el exterior del recinto. Quiero que los matéis esporádicamente. Recibido. Gracias, Chuyi. Perdón, lo tenía que decir. Mira, un segundo que ponga la 70. Aquí vais a hacer uno, ¿alguien me recibe? Brisa 01 de Sierra. No. Brisa 01, aquí Quebec, adelante. Permiso para salida directa. Sí, afirma, no hay tráfico aéreo notificado. Autorizado despegar, salir y volver. De Django. La música, maestro. ¿Tú quieres? No le den a lo de Pop y Throw Grenade, ¿eh? No le den el canto de Django. El canto de Hell. Ah, mira, ahí es donde se hace el arroz, tío. Tú cantas y yo te pongo la música, dice. Solo de guitarra, venga, Kelly, márcatelo. Yo no tarareo, tampoco de... Si me mejor no hago eso, si no voy a hacer ridículo y... y luego se acordáis de esto. No lo he hecho, llegué a ver todo. ¿Cómo? ¿Es que qué? ¿Eso qué es? Aquí no hay cámara.
es eso? Cosa mía, parece que el suelo lo han echado como gasolina. Sí, ya sé. El sitio es horrible, a ver si nos mandan a otro destino. Me está quedando el cinturón por los huevos, me cago en Dios. Cuidado que rasca. Se te va a hacer un huevo más chico que el otro, ¿eh? Te dejaste del rubo. Es malo. Hay que doler, ¿eh? Mira qué bunker hay ahí. Me imagino al pobre Alex intentando escuchar nuestras conversaciones. Brinda por la libertad. No digo nada, pero esas poblaciones son casas bastante actualizadas. Amarillos. Tierra, tierra. Abajo. Vale, nos reagrupamos. Vamos a ver. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Limpiando las casas. Así que nada, en columna. Y binomio 1 entramos en una casa, binomio 2 en otra. Cuando lleguemos a la primera casa, nos dividimos el binomio y el trinomio. Y tenéis más libertad para ir limpiando las casas. Solo lo de la izquierda de la carretera, ¿vale? Recordar el. Tener cuidado con los civiles. También. ¿Dónde necesitas apoyo aéreo? Vale, aquí nos dividimos. Al sureco de la base tenemos aquí unos maizales. Esto me diría, nada, yo voy a decir, ¿no? Y era para ver si podéis echar un ojo desde arriba y ver si queda alguno. Vale, vamos a soltar un poco de artillería. Retiraros a la base. Entro. Me quedé aterrado contigo. Recibido, están al sureco del punto arriba, P1 marcado en la base del mapa, cambio. Vio. En el bosque. Brisa 1, autorizado a aterrizar. Arriba limpio. Saliendo. Sí, Sierra, retírense al puesto de mando que vamos a arrojar esa zona. Recibido. ¿Bajaste? Sí, dije saliendo, ¿no somos yo? Ah, vale. A mano se me pulsó bien. Estoy bien gritado, así que. Sí, sería que no se me pulsó bien. Vale, abro. Entro. Casa limpia. Vale, limpia tú la siguiente. ¿La izquierda? O sea, esta línea, seguir esta recto aquí. Aquí Delta. Recibido, prueba, era solo prueba de radio para saber que nos oíamos. Copiado. Dígale a sus hombres que no toquen cosas que vean en la selva fuera de contexto, tipo cervezas y cosas de estas. Que tengan cuidado con eso. Recibido. ¿Pero estos tíos no me están limpiando las casas? ¿Algún problema o qué? ¿Me están limpiando las casas estas de aquí? Por detrás. Ah, vale. Está entrando por atrás. Perdón usted, caballero. ¿Cómo se pone el cabo, eh? Joder. Pasamos a esta. Yo le degradaba. Vale, limpia. Se te lo digo a ti. Limpia la siguiente. Limpio yo esta. Padrino, vamos hacia el jefe. Entonces, o seguimos por el norte. Sierra, están fuera de la zona. A ver, que no lo vi cómo era. Por esa línea de cano, ¿no? Sí, seguir por aquí. Mucho cuidado, ¿eh? Si queréis dividiros un poco para limpiarlo más rápido.
estado limpiando la casa. Yo tú quiero que tú eres médico. Me queda la siguiente casa y tenemos un civil aquí. Copiado. Sobrepaso. Mucho ojo que no me fío. ¡Caballero! Aléjese, por favor. Gracias. ¿Vehículo? Ah, no. El aire acondicionado de mierda. Hostia. Para limpiar esta casa. O sea, que tú lo oyes, ¿no? El motor de ese. Es que yo tengo muy bajo los sonidos. O sea, que parece un vehículo, tío. Yo normalmente estoy sordo para los sonidos. Tengo que ponérmelo mejor. Sí, porque el sonido es importante. Limpia casa. Vale, pues vamos a ir donde están ellos. Bueno, a ver, vamos a pasar por aquí, mejor. Sigan ellos por esa calle. Modernos estos, con aire acondicionado y todo. Que sí, que... ¡Ostras! Tío, tenemos otro a la derecha. Buenas, caballero. Yo creo que ese tío. Sin nada, por favor, aléjese de la zona. Gracias. Vamos a limpiar esta. Cuidado, 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 serpiente. Esa venenosa, ¿eh? Tiene raya naranja de esa chunga. Va por ti, se está moviendo a por ti. Entro. A ver. Si quieres limpiar la siguiente de segunda planta. Ahora lo oyes, ¿no? Suena como un coche. Vale, casa limpia. Trabajar limpia, subo a la siguiente. Vale, cuando salgas, limpia la dos de enfrente. Nada más salir. La casa limpia, paso a frente. Te dejo esa de que tienes detrás, no la he limpiado. Vale, entro yo. Limpio. Vale, pasamos. Bueno, vamos a ver ahora esta que me. Ahí hay una antena de radio y me. Y una trinchera, esto es sospechoso, ¿eh? Bastante, sí. Atento aquí, ¿eh? Se me olvidó decirle a los otros que cuando escucháramos un disparo, intentar reagruparse. O sea, ir a la posición de los disparos. Vale. Entro, ¿eh? Bueno, si puedo, claro. Soy un civil por aquí andando con bolsas. Vale, limpia arriba, limpia abajo. Subiendo. ¡Ostras! Aquí hay... ¿Limpiando abajo? No, sí, ahí sigue limpiando. Aquí hay munición. Si no, yo disparo, no pasa nada. Lo que hay una caja aquí de cargamento y municiones aquí, madre mía. Están bien blindados esta gente. ¿Hay algo de sospechoso arriba? Por ahora negativo. Paso a la última planta. Azote. Vale, todo limpio. Vale, baja. Un ruido raro. Soy yo con el garaje. Ah, vale. Estoy en la planta de arriba, a ver si veo algo. Vale, o sí, que está arriba, en azotea. Voy a comunicar a comando. De Delta para mando. Delta, ¿qué quiere, cuadrante?
Hemos encontrado un alijo de munición bastante grande. ¡Qué cabrones! Bien, interrogan a los civiles a ver qué pueden averiguar. Recibido. Si veo lo que subido. Grupo, les hago señal no de recompensa. Sí. Todavía no os he visto. Hay que interrogar a los civiles, ¿eh? Y yo espantándolo. Sí. Verás tú qué risa. Lo que no sé cómo se interroga, ¿sabes? Tenemos a uno en el oeste. Por donde hemos entrado hay uno. Hay un civil con bolsas. O sea, por donde hemos entrado al principio. Sí. Vale, pues nada, baja y vamos a buscar. Mientras buscamos los civiles, a ver si nos encontramos con esta gente. Está bajando. ¿Por dónde entramos? Cuidado que está plagado de serpientes, madre mía, me he encontrado una ahí arriba también. Joder, se suben ahí arriba. ¿Dónde has visto al tío? ¿Por aquí? A la derecha, a la derecha. Tenemos en este complejo. Aquí a la izquierda. A la izquierda, Alfonso. A la derecha. También lo hay. Había otro con unas bolsas andando, pero se le perdió vista. ¿Se quiere ver limpiando la casa? Entrando. A ver, caballero. Necesito información. ¿Sabe algo? ¿Entiende mi idioma? Es un problema, necesitamos a un traductor. No, a mí no me sale nada para hablar. Limpia. Vale, al suelo, caballero, por favor. Caballero, eches al suelo. Al suelo, gracias. Mira, esta gente ha encontrado. Hay que encontrarles. Vamos a ver dónde están esta gente porque. Ahí está lleno de casas. Es algo. No vamos a limpiarlas todas porque si no, no acabamos en la vida. Vamos a echar un vistazo así rápido porque si no. Ahí está en el fondo. Visto. Entregando la señal. Ah, no, vale. Bueno, habéis encontrado al civil ya. Brisa 01, Villa. Permiso para despegar. Lo vamos a encontrar nosotros. Brisa 01, está autorizado. No hay más tráfico aéreo en todo Vietnam. Ahora hay que ir a una plantación cercana. ¿Vale, buena? Pues. Pues a lo mismo es imposible porque no disponemos de un poquillo. Una plantación cercana. Está, mira, abre el mapa. Al noreste de nuestra zona, a medio kilómetro, 800 metros más o menos, hay una que dice plantación. ¿Hay una qué? ¿Dónde? Sí, mira. Estamos en Kijas Village. Ah, coño, si sale marcado, gilipollas. Vale, y yo buscando en el pueblo, tío. Ojo que se llevan las cestas de una. Sí. Pero como fuerte, ¿no? Vale, pues nada. Vamos para. Pero podría relacionar, lo puedo volar con C4. Para que No, porque eso. No se supone que tenemos que. No podemos destruir a las casas de los civiles ni nada. Y si nadie nos ha mandado nada. Vale, pues. Dos y de. ¿Qué? No, nada, era. Un arsenal sin nada. Sí, decorativo. Vale, dos ir en de avanzadilla. Nos quieren mandar a morir primero. Vale. Hombre, tenéis los tiradores, macho. Nosotros no tenemos mira. Médico. Encima. Tenéis que echar un vistazo de.
Pacho, ¿y tú delante? ¿Quieres ir por carretera o por medio de, del...? Lo dejo a tu elección, explorador. No, tampoco mucho gusto. Ostras, 4 civiles sospechosos, con cestas por la carretera, viniendo hacia nosotros. Nos vienen a vender a amapola. Esperemos que sea eso. Skyler no sabía que te iban esos. Mucho ojo, Esa gente tiene un nivel de diversidad superior, Atraviesan los puertos, loco. Atraviesan el puente. Cuidado, no fiéis. No fiéis. Es el del Viscón que flipas, Un gorrito de ese, Aquí del. Sí, solicité información sobre el último mensaje. Se cruzó la radio y no les escuchaba. Negativo, no he comunicado ningún mensaje. Neos en automático. ¿Cuba? ¿Cuba acá? Chin chon chon. Al otro de delicia, por favor. Vale, nada. El idioma de la negativo, supuse que no se podría destruir ya que está en un poblado civil. Pero si da la orden, destruimos el arsenal. Simplemente indiquen la posición. Lo mandaremos ingenieros a desactivarlo. Recibido. ¿Te acuerdas de la posición de del arsenal? Sí. Es la casa que está envallada en verde, ¿no? Sí, no. Por aquí, es la gran antena. No, pero en el mapa, para marcarla en el mapa. Creo que es la grande. No, la grande no. Igual no es ninguna de estas. Seguir vosotros, ¿vale? De avanzadilla. Ahora nos alcanzamos. Vamos a echar vamos a marcar esto bien, o si no. Me han ordenado de. No, van a mandar a ingenieros para desactivarlo, lo visto. Vamos a buscar la gasolinera, vamos a hacer referencia a la gasolinera. Ah, vale, creo que ya sé cuál es. ¿Cuál? Creo que sea esta de aquí. Mira, ¿ves? Esta, el cuadro verde, es donde estamos. No, eso va a ser... No sé, porque por aquí hemos entrado. Ah, sí, va a ser esa, Sí, es esa. Luego tenemos toda esta estructura y aquí el... Sí. Vale, pues marca esa. Con rojo objetivo. Sí, pon objetivo arsenales o algo así, para que lo entiendan. Un reconocimiento rapidito, Vale, y vamos. En el mapa no se veía casi nada. He tenido que hacer mucho... No, es que no... No se veía nada. ¿Dónde está gente? ¿Dónde está? Ah, vale, lo veo. Delta para Quebec. Quebec aquí adelantado, adelante. Hemos marcado la posición de los arsenales y nos dirigimos a la segundo objetivo de buscar una plantación. A ver qué es pasa sospechosa. Recibido. Que un civil nos los ha comunicado. Afirmo, esperemos que sea de fiar. ¿Tenés el chino? ¿Repita? ¿Se fía usted del chino? La verdad es que no, he mandado una avanzadilla con el de explorador para que me eche un vistazo a la zona. Recibido, con mucho cuidado. Vamos a echar una carrerilla. Civil con arma detrás. ¿Dónde? ¿Tenía arma? Busque dirección sur. Tenía algo en las manos, se va hacia el sureste. ¡Alto! ¡Alto! ¡Pare! Abrimos fuego, ¡Para o abrimos fuego! Guarda el arma.
Guarda el arma, morimos fuego, eh. No, no, puto caso el tío. Sí, 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 va a haber que meter algún tiro al final. No, no, yo estoy por tirar el tiro, pero yo no sé si es algo de la misión o qué. Hombre, realmente, si no han abierto fuego, no es ninguna amenaza. Pero. Vamos a avisar a esta gente para que tenga cuidado. Bueno, dile que se vaya al suelo. Ah, vale. No, va con retraso, eh. Le antes a mí me fue un poco con retraso. Creo, vamos. Al suelo, por favor, caballero. Anda, mira. La colina 859 está al lado del objetivo de Bravo. Perdón, 861. ¿No puedo escoltarlo? ¿Por qué? Yo creo que no tengo esposas. No, yo tampoco. Vale, le voy a quitarle la pistola y ya está. La mochila, yo por si la quieres, la coja ahí. Vale, caballero. Puedo alejarse. Vale, vamos. Le quito la pistola. Se supone, vamos. Sí, no, estoy atento, estoy atento. Es que se la había visto en el bosque y me sonaba raro. Ah, pues la pistola no la tengo, tú. ¿Cago en la puta? Terrestre. ¿A que está en el suelo o qué? Ah, sí, está en el suelo. Pero que no la recoja. Es que no me cabe en el inventario. Ahora, haberme dicho, yo tengo la mochila. Ah, pues si quieres cógela, está en sus pies. Por si acaso. Mejor la cojo. Esto es peligroso. No me cabe la pistola. No, joder. Vamos, quítale la munición. Ya sin munición no pasa nada. A mí no se me ocurrió. Le voy a quitar la munición. La cambio por la mía y le quito la munición de dentro de la pistola también. Perfecto, ya está. Ahora sí que no tiene balas. Vale, seguimos. A ver dónde está esta gente. Por ahora no he escuchado ningún disparo. Cuando estés cansado, avisa, ¿eh? Bueno, me queda todavía un poco, pero no mucho. ¿Será esa la plantación? Pero no lo veo, tío. Es una idea, como no es verdad. Ah, mira, les veo. Dirección sureste. ¿Dónde? Están ahora detrás de las palmeras, dirección sureste, 130 grados. Están como siguiendo el camino de tierra. Oh, sigo sin verlo, ¿eh? Bueno, vamos para allá. Lo que está a las puertas. Ah, no sé, la ventana. Bueno, ya que estamos aquí, nosotros vamos a limpiar. A ver si nos ven para que se reagrupen. ¿Les ves allí, no? No. ¡Ah, sí, ya lo veo! Vale. Hostia. Madre mía, voy a tener que quitarte los prismáticos, ¿eh? Vale, bueno, que sigan ellos ahí. Vamos nosotros a limpiar esto aquí. Que no sé si este es el objetivo. A ver, ¿dónde estamos? Esto es... No, esto no va a ser. El objetivo está en un...
Hay una especie de rotonda, ¿te fijas en el mapa? A ver si está. A ver si está por aquí. Buenos días, caballero. Aléjese de aquí, por favor. En el caso. Nosotros no seremos. Vale, no quiero perder de vista a estos tíos, a ver dónde se han metido. Sí, yo los he visto hacia el sureste, está más o menos. Vale, intenta no perderlo. Sí, los tengo visto. Vamos a limpiar el almacén este y ya nos vamos con ellos para allá. Quiero que se han alejado lo máximo posible de esta zona. Sí, vamos para evitarlo y tal. Vale, abro. Nada. De aquí Delta, estamos con la segunda misión. Nos estamos dirigiendo hacia ella. Sierra interrogando al objetivo. Vale, nada. Pues a ver. Vale, lo veo. Vamos para allá. ¿Puedes correr? Sí. Vamos allá. Estoy agotado. Yo puedo correr un poco más, pero no mucho más. Los chinos machos con más en correr, joder. Y tonto. Además el otro no se entendía, no se hace ver. Me da que va a ser la casa que está allí. Sí. Recibido. Busca una buena posición. Solicito transporte aéreo, cambio. Pero son arbustos. Ya no los voy a alcanzar, a ver. Dos, ¿alguna novedad? Sí, tenemos hombres arbusto. En el... ¿A dónde tenemos que ir? ¿Grado? Justo para allá. Y lo que pasa es que están pasando por detrás, en 20. Están pasando por detrás de la casa, entonces no los van a alcanzar a ver ahora mismo. Sí, yo he visto uno doblando la esquina. Van armados. Detrás del complejo ese, ¿no? Sí. Vale, pues... Ese es el objetivo, habrá que hay que acercarse sí o sí. Vamos a echar un... ¿Qué? No, si yo no digo que no tengamos que acercar. Yo diría de ir por el este y llegar por el lateral, o sea, de frente diría yo, ¿no? Sí, o sea, acercarnos a los muros. O sea, pero yo me refiero, más o menos como por grados 40, 50 te digo, y luego ir de frente al... Bueno, tenemos una cota también que nos hace un poco de respaldo. Sí, los tiradores si queréis, pues, si tenéis buena visual, podéis quedarlo por aquí atrás. Vamos. ¿Quieres llevarte Quirón y no me quedo con chancla? Sí, si sí, tenéis buena visual. Yo con los civiles, que antes nos ha sacado una pistola. ¿En serio? Sí, es verdad, Vale. El transporte aéreo. Vale, antes se me olvidó comunicaros que si escucháis disparos y no tenéis visual de nosotros, buscarnos, ¿vale? Moveros y buscarnos. Por si necesitamos apoyo. Lo que pasa es que si le dispararon ahorita al civil, no lo escuchamos de los disparos. ¿Ves? Menos mal que había sobrevivido. No hemos disparado al civil. Ah, vale. No. Le ordené que quitara, que bajara el arma. Pero... Que si escucháis disparos ahora o cuando sea, buscarnos si no nos tenéis en visual para ver si estamos bien. Hasta que no nos encontréis, no paráis. Y con cuidado. Vale, nos acercamos nosotros. La caza del amarillo. Comienza a ver, izquierda de la casa. ¿Contacto? Complejo, ¿eh? Sí, dos. Bravo, aquí Quebec, ¿me recibe?
He visto antes de bajar la cota. ¿Ves? Están alertados. Sí, sí, sí. Pero no. Bravo aquí, Quebec. Sí. Sí, 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 nos enfocan, ¿eh? Como si abren fuego, abrimos fuego, ¿eh? Atentos. ¿Cuál es la guada esta aquí para cobertura? Bravo aquí, Quebec. Joder. Se acercan, ¿no? Son cosas mías. Sí, sí, sí. Vale, han disparado. Vale, justo los perdemos de visual, tío. Se ha metido uno a la izquierda en los arbustos. Visto. ¿Dónde van los trazadores? No lo veo. Bravo. Bravo, aquí que ves. Vale, he hecho un vistazo sobre los prismáticos a ver si está muerto. Sí, el de la izquierda está muerto y el que se fue enfrente de la casa no lo veo. Vale, vamos a movernos rápido. Antes que nos pillen la posición. Bravo aquí, Quebec. Sierra aquí, Quebec. Alerte. Sierra, ¿puede contactar con Bravo? Sierra, procede. Bravo de Sierra. Cuidado, aquí. Vale, es que Skyler y yo vamos de línea de tiradores, quiero que quedarte por atrás, por si acaso. Okay. Vale, vamos ligero, no en táctico. Cuando veamos contacto, lo comunicamos y paramos. Recibido, vamos a seguir intentando, voy a mandar... cargo parte derecha y cuarta. Copiado. Dos tangos que hemos visto antes abatidos. Vale, llegamos hasta la pared. Para el muro rápido. Creo que los atacan, ellos están mirando hacia la dirección este. A ver si están bien. Creo que sí, están bien, por ahora. El de la derecha está quieto, ¿no? Está bien. Bueno, nada. Vale, se lo marcan que bien. Me cruzo. Cuidado ahora a la entrada. Tengo uno. Perdido. Creo que retaguardia aquí, ¿no? Quiero aquí. Hay dos abatidos. Este cubro tu derecha. Cuando lo veas claro, va adentro. Entro poco a poco, no sé lo que hay a la izquierda. Izquierda limpia, derecha también. Entro. Tenemos una casa de enfrente sin despejar y ventana a la puta. ¿Voy más ligero o sigo así? Va adelante, tú marcas la velocidad. Vamos un poco más, espero. Sí, que no se diga que no somos Spartan. Somos Spartan de Vietnam. Si no responden en 5 minutos, vamos a tener que arrasar la casa. Nosotros somos nuestros descendientes. Despejamos la casa de la derecha blanca, podéis igual. Sí, voy, me asomo. Salto, tú cuentas a 10 kilos. Que tiene pinta. Limpio. Vale, limpio la casa esta. Abro, Dentro. Metido a... Meto con cajones. Vale, está batido. Este lo ha matado a los tiradores, me da. Probablemente. Subo. ¡Alto, alto, alto, alto! Hay uno arriba apuntando para abajo ya, Voy a atravesar el suelo, creo, porque son de tablas. Vale, a ver si... Tengo con vosotros,
Vale. Con las piñas. Tengo una paliza. Creo que. Granadas, ¿eh? No, no lo dejamos consciente, está moviéndose. Oh, oh, ¡qué mocha le he dado, chaval! Hostia. Subo, ¿eh? Okay. Mira cómo se quedó el cuerpo. Torcido. Vale, me voy a la izquierda, que alguien entre a la derecha. No, vigilo puerta. Limpio. Vale. Abro, ¿eh? Cuidado a la derecha. 3, 2, 1. ¿Esto? Entra, padrino. Entro. Veo papeles. Joder, me ha dado, ¿eh? ¡Oh! No tiene munición, menos mal que está muerto. Hostia, me ha dado. Padre, ¿no? Que alguien... Es que ahí le coge los documentos. Se han encontrado. La despensa de tío Jo. ¿Dónde está la despensa de tío Jo? Lul, estaba ya... ahí a pedir extracción. ¿Tiene mucho dolor? Nah, no tengo. Puedo aguantar. ¿Sí, digo que se reagrupen los tiradores? Okay. Vale, sí, vamos. Dile que bajen por acá. La señal... se desapareció la... A ver. Ah, no. La está sin despejar todavía del poblado. Y a lo mejor no vienen los cochinos. Voy a pillarme una AK de esas, que... Delta para Quebec. Primero limpiamos Adrino, que nos queda el chabuelo este de aquí. Ah, ¿quedó en casa? Queda un chabuelo. Venga, vamos a limpiarla. Voy a ir pidiendo extracción. Delta para Quebec. Solicito extracción en punto LZ Delta. Este sí. Un momento, guarde. Uy, la diosa está un poco mal hecha, ¿eh? La han hecho a mano, creo. Limpio, madre. ¿Limpio? Vale. Delta, aquí Quebec. Aquí Delta. Sí, disculpe, que estaba con la radio mal y me imagino que me estaban llamando. Sí, que solicitamos extracción en punto LZ Delta. Confirmo, mantenga. Organizar cargadores. A ver, coordenada. Estamos en plantación, ¿no? Sí, en la rotonda se cabía por ahí, no me acuerdo. ¿Por qué las coordenadas me salen? Sí, está el mapa mal hecho, las coordenadas. Se flecha que a los caídos habrá refuerzos al final. ¿Por qué las coordenadas me salen un montón de números pequeños? Para... El mapa será izquierda. Ah, son 2 kilómetros el mapa nada más, ¿eh? Vale, sí. Pero se reinicia, ¿sabes? Sí, es... Sí. 0712. Sería, ¿no? A ver. Porque no, no hay más. A mí sería... 2,7. ¿A dónde van? No, las coordenadas. Aquí. 144, 100. ¿Dónde estás viendo todo eso? Si a mí me sale 0. O sea, si tú estás ampliando el mapa o qué. Estás loquísimo, loco. Ah, vale, sí, 30. Claro, es que hay que mirarlo desde arriba del todo. Con el mapa ampliadísimo, si no, no. ¿Cómo que desde arriba? Claro, es que mira, si tú amplias el mapa, tío, te sale 14. Y luego, o sea, 14, 12, si no, lo ¿sí? Y ya cuando lo haces, si es un máximo, te empieza del 0, del 0 hasta 9, ¿no? Entonces, claro, es. Por ejemplo, si el número grande es 14, le pones 1-4 y buscas el número chiquito que es 1-4-4. Y luego a la derecha, el que en este caso es 1-3 y es 1-3-4. 3-4-3-3. ¿Seguro? Esta coordenada de aquí, ¿sí? Esa de ahí, ¿no? Es 1-4-4-1-3-3. ¿1-4-4-1-3-3? Pues que a mí no me suena. Bueno, me fío. Saldría... Es que, o sea, si lo doy para atrás, ¿es 07? A mí me saldría 1-2. 12-0. Casi. Ahí andaría la cosa. Sí, yo también. Primero el eje de las X y luego el de las Y, señores.
mapas. Y por eso. Movida, y por eso. Podría en el punto NZ Delta. ¿El punto NZ sería el 12-3? Cerca de la panteón. Coño. Pon... ¿Cómo que 12-3? 12-3 no puede ser. A mí me sale 12-7. No. O 12-8, como queráis verlo. 0-6. ¿Dónde está el 3? Están es que no muy mal orientados todos, ¿eh? ¿De qué otro? Sí, les digo ya. Y el de las X es este. Este de aquí. Voy a hacer señales de humo ya, que me estoy calentando. Y tengo humo rojo. No, no, pero ya es por curiosidad. O sea, porque a ustedes sale... El eje X... GTX amplías el 12, que se supone que es en la cuadrícula en la que está. Te sale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 otra vez. Ah, pero usted está ampliando, vale. Yo estoy escribiendo, yo solo veo 4 números en la coordenada. En plan, los dos de arriba y los dos de... aquí Delta, estamos manteniendo una... estoy hablando con mis hombres. Dígame. Mantenga, que tenemos... Ah, vale, sos aliado. ¿Puedo tirar humo rojo y aquí la...? Tiramos humo rojo. ¿Lo tiro yo? Sí, sí, el que lo sea. Ya tengo solo granada de impacto. Se lo he puesto a la derecha, que hay una zona mejor derecha. Bueno, se me ha ido de lo que... Bueno, no sé. Entonces, ¿cómo quedó la cosa? Es lo que yo dije, 144, 133. 144? Es que yo no sé. 120, o sea, 12. Es que yo no sé dónde saca el 144. El 12 está aquí. El 12 es el que está aquí. Y está todo desubicado, ¿eh? Bueno, vamos para arriba. Ahora le preguntamos aquí al experto. Vamos, señores. Negativo. Siempre agarraré la ametralladora. Vamos, último. Arriba. ¿Quién está disparando? Ellos no disparan. Ah, que hay contacto. Vale. Sí. Oh, joder. ¿Detrás del helicóptero? ¿Dron? Estamos bajo fuego. Vale. Estoy ametrallando a esos chinos. Recibido fuego. Pues estamos bajo fuego. Visto... Tenemos que ir a buscar a Alejandro, pero ya. Padre, no hubieras visto, había un puesto de francotirador que estaba ahí montado en un árbol. Hostia. Vale, a ver, para resolver las dudas, que estamos todos dudando en las coordenadas. Unos dicen, ¿cuál decías tú, Chuy? 144-133. 144-133, ¿no? Que no te escucho nada con el helicóptero, padrino. Bueno. Es que este casco no da el sonido. Razón llevo yo, no te rayes. ¿Tú cuál decías, Quiero? La una, bueno, sería 123. Pero vale, la otra era 07 algo. No me fijaba en eso. 123, 07. Es que yo no sé. Mira, a ver, mira, expande el mapa. Yo diría. El mapa este. Yo diría 12, 0. 01, aquí brisa 01. 08, 07. Tu padrino, abre el mapa. Sí, sí. El objetivo es ese, ¿no? Abarca todo este cuadrante, ¿no? Toda esta línea. Si estás marcando algo, no lo veo. Coño, es que si amplías mucho, puedes sacar aquí hasta 4 números. Mira, abre el mapa, ¿no? El objetivo, la despensa del tiojo. Si ves, ¿no? La línea que te marqué. Ah, que tú estás mirando ese objetivo. Tú estabas diciendo esa coordenada. Joder, con razón. Estaba mirando la LZ Delta. La LZ Delta, estábamos mirando nosotros. Ya decía yo que no me cuadraba lo tuyo, tío. Ustedes tampoco dijeron. Ustedes me dijeron, ¿en dónde está la coordenada? Yo, ¿cuál? Y no me dijeron, no, pues la coordenada. Y dije, del objetivo. Y ustedes me dijeron, sí. No, del objetivo no, del Z Delta, de la extracción. Les pregunté que sí, el objetivo, y me dijeron que sí. Bueno, aún así, venga, aún así, ¿cuál dirías tú que es la de Delta? A ver, ¿dónde está marcado exactamente en el punto? Hombre, exactamente, ¿no? El cuadrante ese, lo que es el cuadrante, la plantación esa. Es uno, a ver, es
1207. Abajo. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Abajo, abajo, baja, baja. El mapa, padre, lo dice. Sí, bueno, Chuy es que se confundió, pero. Claro, que estamos ahí nosotros comiéndonos la cabeza. Yo dije, o sea, yo para mí que es 1207, ¿no? Sería. Es 1207, y si quieres afinar más, sería 1203074. Ah, pues igual, yo te hubiera dicho 127, 1207, lo hubieras entendido, ¿no? Sí, bueno, habría entendido. Si tú dices 127, ese cuadrante. Vale. Vale, sí, bueno, ahí ya tiramos. Más, haces un poco más de zoom y dentro del 12-7. Voy a marcar un tap. Pues sería 3-4. Ya estoy por aquí. Bueno, conclusión, yo tenía la razón. Déjame vivir. No. Es la que yo dije, tío. Era 12-07, la que dije al principio. Está grabado, me da igual, está grabado. Lo tengo. Cuadrante no les actualizaste, es el 1, 2, 3. Ah, sí, tenía razón. Bueno, es 1, 2, 2, porque el 3 ya está. Es que me parece que le explotó muy cerca la bomba que soltó y no pudo. El cuadrante del 1, 2, 2 es esto. Es el 1, ¿qué era? 0, 7, 5, creo que es. Flecha, ¿me refieres? 0, 7, 5. La tarea de esa no aparece hasta que no hacen la del tío Jo, ¿cómo es? Eso te iba a decir, que tenemos que ir para allí, ¿no? Claro, sí, yo pedí extracción para ir al siguiente objetivo. Bueno, si es que es nuestro, no sé. Yo... No, te hablo por 80. Lo que me dice Lechuza es que no sabe si no tira una bomba demasiado abajo y dice que se había un reventó. En el momento del accidente no vi del todo lo que ocurrió. Vi explosión en la colina. Y luego muy cerca de él, él estaba pasando, así que seguidamente él se estrelló. Alejandro Chuyi. Me alegro de veros, chicos. Alfred. Realmente, por estimo, está vivo. Que hemos cumplido los dos objetivos y interrogo si el tercero de la despensa del tío Jo es para nosotros también. Sí, sí, pero es para vosotros y para Charlie. Entonces tenemos para que esperar. Y para Sierra. Tenemos que esperar a que venga Sierra, entonces. Hay que esperar a que llegue Sierra, sí. Bueno, a que venga, a que acaben. Okay. Yo mejor que haría. Yo haría perimetral, o sea que lo vuelvan a atacar, ¿no, capitán? Sí, igual sí, pero bueno, esta gente viene cansada, ¿eh? Igual tendría que descansar. Como ellos quieran. Podemos dejárselo a la chusma de la azotea. ¿Qué lo dejamos en paz. ¿Ruido? Oía como un viento ahí. Sí. Este país lo odio, así que... Nosotros iremos al hospital a curarnos las heridas y. Descansad un poco. Y a rearmarnos y demás, sí. Rearmarnos, tomamos la tarea del tío. Afirmo. Pero claro, no sé si era para nosotros en concreto. Como no ponía Delta ni nada, pues. Sierra, aquí que venga, adelante. Sierra tiene dos caídos y necesita extracción. Recibido, vamos para allá. Chuza. 8-1. No, dos ¿Sí? caídos. No, medevac. Tienes un medevac. Vale, Delta, vamos al hospital. De uno en uno. Cierra posición. Me pido primero para ir con la enfermera Claudia. Ahora le informa a Sierra. Esa no te quiere. No te quiere por el uniforme. Ya que le ha costado. Pleno. Oh, Dios mío, ¿qué te pasa, Fira? Oh, yo, A ver, entonces, ¿cuál es la coordenada del siguiente objetivo? ¿Qué? Empieces una guerra que no puedes ganar, Chuyi. Es una guerra. Bueno, no me culpo que usted, que yo llegue a preguntar. ¿De qué objetivo están diciendo? El objetivo que tenemos que ir a mi misión, sí. Y yo, ah, pues ya le saqué la coordenada. Ya está. ¿Mi chancla? Cero, sí, ah, vale. No te quedes ahí solo. Entra, hombre, descansa. Cúrate ahí, descansa un poco, hijo. No quiero. Acabamos de trolear. Pero no te metas bajo la cama, hombre. Afirmativo, 0-6. Sí, está sucia. ¿Dónde vamos los monstruos como yo? De la 060. Estrúbanelo. O
¿Hay alguien? Yo estoy curado ya, ¿eh? Si hay alguien herido. Haz un para atrás. Voy a ver la... Madre mía. A ver qué tiene Chuy aquí en el expediente este. Yo me doy la espalda. O sea, puedes mirarme. Tienes un montón de enfermedades aquí, Chuy. El síndrome del pollón grande. El culo como una... Eso es diarrea. Hostia. Es más larga la polla que la pierna. Hostia. Mira, estás mirándote con el... con el periscopio. Es un flex. Mandamos un medevac a su zona estimada. Una linterna. Me metas con el reflejo. Entonces, ¿sabes que me va a hacer un masaje? Yo para eso me tumbo aquí. A ver, masaje. Me duele ahí en los hombros, ¿eh? ¿Aquí? Ahí. Justo ahí. Ay, joder, qué gusto, ahí. Con los primeros aquí. A ver si puedo llevar la mochila hasta a gusto, madre mía. Ahí estamos. Chuy tiene que moverse, pone. Tiene buenas manos, ¿eh? Sí, tiene. Nada, como nuevo. Madre mía. Sí, está susurrado. Y es más suelo que persona. Sí. A lo mejor se ha muerto y todo. De hecho, yo voy a mirar los gatos. ¿Qué es eso? Hola. No, hola. ¿Qué listos estos trozos de aquí? Vamos a dar una vuelta con los... ¿con los coches estos o qué? No cojas esos dos que me dan mal rollo. Antes estaban bugueados. Sí. No, aquí no caemos todos, creo, ¿no? Ah, pues vamos nosotros en ese. Pues, ¿cabes aquí? No, pero no cojáis tres, con el dos nada más. ¿Te puedes bajar, Chuy? No, ese no, quiero, ese no. No. La has liado. Bájate. No, y se sube el otro. No. No podéis bajar. Que no podéis bajar ahora. Voy a avisar a Zeus. Ayuda, somos tontos. Yo me voy a dar un paso, ¿eh? Pero bueno, sí, que hay una cosa que dice. Nuestro objetivo, quedaos aquí de esta clase. Pues voy a por balas que no tengo mucho. Que me desaparece a... cargadores. ¿Al sur? Que vayas a... ¡por el perrillo en la carrera, Meloni! Parta de hombre. No puedo marcar el mapa, de verdad, que no puedo mirar. A ver si vas a hacer TP ahora. Sí, ya va. Coger este. ¿Y Skyle? Es que tientan mucho estos coches, tío. ¿Fue pata? ¿A dónde? Ah, no es cierto, no se ha oído. Esto que se va a dar un paso por ahí. Una manita. Ya va. Ah, está en el arsenal, Skyle. ¿Qué tal de Kirón? ¿Cuántos chinos has matado? Bueno, la verdad es que no son, ni los he contado, ¿eh? Pero creo que estoy en 3-0 y ninguno. Oye, yo me cargo 8 chinos. ¿8? Joder. 8 chinitos. Me he cargado el mismo, pero 8 veces, tío. No paraba de salir. Cada lengua suya la sé cortar y tengo que ir por sí. Tío, qué asco. Cuando llegue luego me hace un acordante. Una esponja, tío, no jodas. A ver si os vas ahí, ¿eh? ¿Estás cómodo? Yo perfecto. Aquí, bueno. Te tengo hasta un pito. Está muy vago esa esta cantaña. Joder. Tengo cargado de 40 balas por si te interesan, padrino. Hostia. Pues sí. Bueno. ¿De dónde salió? Ah, amigo. Espera que lo tiro. Hacker de esos, ¿eh? Los buenos. Corre, antes de que se vaya. Importados, buen trapicheo. Qué
Que el señor conductor de los los tuyos y los cambios. Sí, Quirón y Chancla. Buenas tardes. ¿Vosotros los quieres o...? ¿Cuál? No, no, yo con esto voy a ir chuto. Thank you. Yo por los más que eso tengo cuenta. Es que el TCU de Vietnam funciona raro, tío. No me deja hacer borrar, por ejemplo, añadir objetos y tal. Beber el rollo de... ¿Tienes el Aquile? Meterme mil rayos, sí. Hablar con... ¿No te deja borrar estos vehículos? No me deja añadir objetos y tal, señor. Te juro que no veo la marca. ¿Qué tienes en eso, Chancla, cabrón? Tío, extremo duro, hermano. Vale. Extremo duro. Yo el mago de puedo marcar el otro día. Falta tú. ¿Qué es una X en un círculo? Vale. Adrino, yo creo que este hombre la voy a... ¿Qué no es este? Ya tenemos cantante para la cantina. Es como un super cantarín, tío. Se llama un huevo. ¿Es el otro? Chancla. Recluta Chancla. ¿Pero por qué tenéis un cadáver? ¿Te has tirado al suelo? Estoy aquí con el micrófono que me he dado. Con la espátula sacándote. A ver si lo consigo. Ha pegado el asiento, tío. No, no subáis más. Esto está... Esos dos están bugueados. Intentaré. Que queremos patrullar por la base. Voy a poner otro. Si podemos... Bueno, aquí hay dos ya. Podemos coger estos dos si quieres. No, os pongo yo unos días. Hasta que no sé ni idea por qué están bugueados esos. Ah, vale. Tiene que ir por un pañuelo o algo así. Check you. La gente, ya tenemos vehículos. Vamos a patrullar ahora en la base. Voy a coger tus cargadores aquí de 40 balazos. Vale, Chuy, vais en cabeza. Os equipo. ¿Yo por qué? Pues... Dale, bueno, espera. ¿Va a patrullar? Hola. Están en el arsenal, ahora vienen. Mola mucho más esta arma que la de arriba. Alto el fuego, no disparéis a base. Bueno, a ver, ya viene Charlie. Esto cierra, creo. La patrulla me da a mí que... Han sufrido un poquito, los pobres. ¿Que era la misma tarea que nosotros? No, era, bueno, parecía. Es un momento ausente. Dios. Vale, al final no creo que nos dé tiempo para patrullar. ¿Han llegado ya? Joder, pues... Acaban de llegar ya a Sierra y... ¿Te tienes que ir, Chancla? Vale, sin problema. Creo que queda un objetivo. Ah, sin problema. Madre mía. Verás la bronca, tú. Chancla, te echaremos de menos, compañero. Chicos. Venga, ya jugamos. Hasta la próxima. Cumpliré con la misión, te juro. Martín, me faltan muchos chinos. Quiero andar ahí. ¿Ahora han muerto? ¿En Bózalo? ¿Listo? Corre, corre, Quiro, corre. ¿Para qué? ¿Al hospital? Porque estábamos también en bajo juego enemigo, ¿eh? Hemos tenido que primeramente... Sin tener el terreno reconocido y tampoco se puede hacer mucho más. O sea, nos pillaron y dos abatidos, pues dos muertos. No había ni helicóptero para transportarnos ni nada, pues... Hemos estado haciendo RCP y hemos estado contrarrestando el ataque, pero nada. No tenía aérea, tenía dos vehículos ocupados, además. Por tanto, como era un kilómetro y medio, pues... Pues entonces avisar, abortamos la misión y no vamos, tío. Y pero vamos cuando estén disponibles. La misión no está pensada para que vayáis en helicóptero, un kilómetro y medio, Luke. ¿Eh? Que no está, bueno, luego lo hablamos, pero no está pensada para que vayáis en helicóptero, un kilómetro y medio. Está pensada para que os desplacéis vosotros. Hombre, pero a lo mejor tener, yo qué sé, vehículos. Teníamos aquí vehículos, vamos a llevar uno. Por lo menos, para desplazarse. Si vais en helicóptero ya no podéis llevar vehículos. Por eso, voy en coche, no ya ni voy en heli.
tal, va a 2 kilómetros, va a 1, 2, 3, 4 kilómetros. Bueno. Pero bueno, lo que hay, dos abatidos. Tengo dos chapas, mi teniente, ¿qué hago con ellos? Luego pues, que estaba jodido, ¿eh? Aquí que guardarlas en el bolsillo. Bueno, procedemos al siguiente objetivo. Alfere. Recibido, pista despejada. Se acabó la misión. Está llegando que uno de los motivos tampoco había él, es que había un piloto en un accidente, en un Mayday. Entonces tampoco estaba disponibilidad. A ver, ¿qué hacemos ahora? He ido a rescatarlo. Ahora parece ser que la información que os han dado os llevan a la densa jungla al noreste. ¿Noreste de qué? ¿De la posición nuestra? A la expensa del tío Jo. ¿Lo pasamos ahí de esa información? Si la ha conseguido conseguir Delta, vamos a aprovecharla porque volver a la zona, ya tenéis dos bajas, no creo que va a ser recomendable. De todas formas, el capitán viene ahora, pero yo no creo que recomendable volver a la zona con dos bajas que habéis tenido. ¿Al noreste? Estaban por el bosque del este del pueblo ese, de la información de los objetivos. De donde tú aquí hay en la vaguada. Sí. No, que a saber dónde está, eso se habrá escondido otra vez y se habrán metido por la jungla otra vez. ¿Este pilón? Ay, no, es mi país, pero... No, pero sí, pero necesitamos la información. A ver, saludar, al compañero. Vale, pues... Combate. Pues que vayan a... No, no, el Arsenal tienen que hacerlo. Que vayan... Oripay. No, Hemos hecho lo más jodido, cosa no podíamos hacer. Lo más jodido es que el lobo lo tienen allí, tío. Que no, Pedro no ha podido cogerlo, ni yo tampoco, no dejaba el... Estaba muerto. Ah, pero que por lo menos el cadáver lo podíamos haber cogido. No, no se pueden coger los cadáveres. ¿No se pueden coger? No, no deja. Pues entonces ve. Un momento. Ah, entonces lo tenemos que haber metido Pedro en la bolsa. Para podernos... ¿He escuchado por radio que se ha caído alguien? Lo he tirado. Se ha tirado del helicóptero. Cuando se mueren caen del helicóptero, no sé por qué. Vale. Se había tirado uno en plan, me tiro. Está harto de este sitio. Desde luego que este sitio da asco. A ver, Alférez, ¿qué tenemos que hacer ahora? Nada, ¿no? Ahora tenemos que... No. Tenemos un arsenal que se ha descubierto ahí. Pero tenemos que ver qué hacemos con el objetivo que habéis dejado pendiente, porque no sabemos si va a ser potencialmente peligroso, ¿no? Entonces no sabemos si arriesgando si volarlo con artillería y perderlo todo. ¿Te echo una mano, Rick? Sí, por favor. Pero el objetivo que teníamos que ir nosotros. Te puedes encargar tú. Sí. Ese objetivo que está en Sotacam, pueblo. ¿Vale? Pero si lo vuelas ya no tienes la información. Exactamente. Entonces no sabemos si arriesgarnos y volarlo todo y desplazarlos hacia el arsenal o dividirnos. Bueno. Por supuesto, la última palabra la tendrá el capitán. Sí, a ver. Hacemos la inserción y a ver si buscamos la información o algo. ¿Qué básicamente? Volarlo vas a perder más que ganar. Pero volar va a ser... La información la vaya a perder. Ahí no hay ningún objetivo. A ver, no os preocupéis. No os preocupéis. Ya está. La información de Son Tancan, el tema es que hay que cumplirlo para que salte otra tarea. La repetición, ni idea. El resto vais a ir todos a la misión, la despensa del tío Jo. El resto... Al Noreco. Mira tareas. Mira las tareas y mira las descripciones. Me ayuda a ver el tío Jo. Yo qué sé, al Noreco de la base. Vale. Os vamos a llevar... Eso es. Ahora. Vale, la despensa del tío Jo. Os vamos a llevar en helicóptero. A ver, leéis la tarea, ¿vale? Es destruir un arsenal.
ahí viene una frase que es por la que hay gente que se tira del helicóptero. Muy bien. Ir a cenar. Pues Alejandro y Lechuza, os vais a llevar a esta gente a la despensa del tío Jo. Vale, pues los que necesiten munición. Sí, remunicionar. Mira, que es un arsenal ahí delante. Cambiar el equipo y. Os voy a marcar si tenemos que destruir el arsenal, que tenemos que coger detonadores y explosivos. Sí, a Vitoria, ¿no? Pues lo que necesitéis, los arsenales. Están ahí en oeste. Ah, vale. ¿Vale? Y os repito que lo he dicho varias veces para que tengáis en cuenta. Tenéis apoyo al artillería pesado para solicitar. La cosa se tuerce. No, si Lois no está. Si Lois se fue. Yo también me voy, Lucas. ¿Verdad? Vale, vale. Bueno, no problema, Lucas, pero... échame el cargador ese ahí en la mochila, así te estorba. Te estorba. Ya lo vemos, tío. Pues. Piloto, ¿a dónde subimos? He marcado una LZ. Que la, ¿me la habéis borrado? No. ¿Está ya? Vale. La ya LZ sugerida. ¿Esto qué? Puede ser aquí o a ver, que esta es. LZ. Zulu. ¿Estás jugando aquí las casitas o qué? Aquí. Voy a maricón, hombre. Yo creo que en Yankee esta mejor, no tienen que servir tanto. Cuando ellos vean. Han pegado cuatro. Esta zona es inviable. Le dé más rápido, pues. Pero no, es médico. Ah, pero es que Paisa ha caído que era el médico y. Lucas, padrino conmigo. Que, a ver, os digo, os propongo dos LZs, ¿vale? Yankee o Zulu. Yankee parece que está mejor, la otra es muy empinada. Lo digo porque esta zona es muy empinada. En Yankee, no, es que he probado al hacer la misión. O sea, en Yankee y en Zulu se puede entrar bien. Esto es cuesta abajo, muy cuesta abajo. Bueno, Zulu puede ser aquí o puede ser aquí. Mejor Yankee, porque así vamos por lo alto de... Sí. Esperar al médico como queráis. Es selva. Es que es todo selva, ¿eh? O sea... Pero por aquí he bajado y por aquí también, ¿no? Sí, sí. Pues eso, Yankee. Es una colina. Es una colina realmente, Lucas. Ya. Lo que me han dejado del arsenal. Mejor por aquí, ¿no? Y vamos por la... Sí, por Yankee, no. Más viable. Eso por donde vosotros queráis. Vamos a dejarte sordo. Pero... Pero eso, y bueno, solo os voy a dar un consejo, ¿vale? Ya... Mirad muy, chaval, muy mucho al suelo. Vale. Vale. Ok. Venga, pues ahora os llevan Lechuza y Alejandro, dos helicópteros. Obviado. Uy. Yo me voy a hacer la otra misión. ¿Sabes? La del bombardeo. A mínima de hostia. ¿Dónde? Igual os pega algún lagueo por la del bombardeo, ¿eh? ¿Dónde nos subimos, piloto? Pues espérate que yo estaba ausente. Vale. ¿Tenéis que llevarles? ¿Aparcarán en el mismo sitio? Sí, en el mismo sitio. Sí, caben de sobra. Sí, tienes, a ver, son. Joder, sí, 100, sí. 200 metros, 300 metros, sí. Les dejáis y. Os volvéis y luego habrá que ir a recogerles allí. Sí, que en alguno, claro. Vale, ¿quién va a hacer o quién va a echarle? No, vais los dos a Yankee. Ah, recibido, Yankee. Es que les di a elegir las dos opciones, pero. Entonces, vale, pues yo me voy a hacer la otra, ¿vale? ¿Estás ya? Vamos. Que probé la artillería pega allí. Padrino, ya estoy listo. Donde digáis, subimos. Vamos a desplegarnos en los helicópteros. Os dividís en cada uno en un helicóptero y saldremos cuando que digáis. Pues venga, vamos contigo. Y hubo un hacha. Vamos para Lili. No, espere, nos vamos. Vale, aquí uno y el de atrás es el segundo. Bueno, América. Vale, pues aquí Delta, arriba. Bueno, madre mía, me estoy muriendo. ¿Seguro que no? Mira, eso, hombre. Lechuza. Ah, Merenciano, atrás. Vaya. Atrás, vale, perfecto. Cierras el otro helicóptero. El de atrás. No, dijeron que eran separados. Somos tres, no más. Ah, pues no sé, habla con el piloto, a ver, yo no sé. Yo cumplo órdenes. Alejandro, ¿me recibes para 80? Habla, que nos ha cambiado de piloto. Vale, voy primero y tú segundo. ¿Cómo dispara el reventó? ¿Me copiáis aquí dentro?
Afirmo, piloto. ¿Estáis ya todos? Afirmo, cuando quiera. Aquí uno, vamos a despegar. ¿Estáis en dos lleno? Perdón, ¿ya estáis listos? Despegamos. Una linterna abajo del arma. Es una linterna. Un foco. ¿Eh? Se utiliza para llevar balas sueltas. Bueno, cintas. La lleva mi hermano. Una linterna. Lo retrasado. Hostia, ¿verdad? Mira, la ves. Sí. Aumenta la velocidad a 120. Cambia la bombilla que está fundida. Bueno, la paya, coño. Aumenta que me estás poniendo nervioso con el cañón en la boca. Chúpalo, chúpalo. Un lametazo. No sé, si la tenía bien, o sea. Y creo que la tenía por la boca casi. Hostia. ¿Y cómo para tirarse en paracaídas? ¡Ah! ¿Habéis cogido paracaídas? Voy a quitar la mano del teclado. Pero... pues acaso le doy a la barra de un PC. Pasa nada, piensa que no te vas a hacer mucho daño. Una vez toques el suelo, no notarás nada más. Puta. Ay, ¿sabes cómo abrir el inventario todo rápido? Dale dos veces a la V. Vale, tengo la colina a la vista. Me desvío. Cuidado, ya no lo hagas. Eso no, para mí no cuela. Eso no, esa es exactamente con una pala. Con alguien nuevo puede que sí, pero... Oye, ¿y padrino? ¿Que se ha tirado? ¿Tirado? Ha tirado el cipote como se dice. ¿Qué es ahora? Volvamos a casa, chicos. Vaya, vaya. Bueno. ¿Qué? Nos ha mentido Chuye, tío. Y escuchándolo todo. Sí, es sí. Como está de mi lado y como no salen en ningún segundo, en ningún momento. Es que no le veo desde aquí. Pues porque está en la ametralladora, cabrón. Pues sí, no lo vi. Por supuesto. Ay, gente. ¿Me escucháis dentro? Ya estamos en la colina que nos han dicho. A la derecha está el punto primero y enfrente está el Charlie. Yankee, perdón. Recibido. Mejor. Iniciando aterrizaje. Hola, ¿tú cuánto se va? Y si nos perdemos bien, ¿eh? Es el mejor modo para poner orientación. El que se pierda que sepa cómo volver a base, porque... es tan difícil, te vas todo al whisky y ya está. Bueno, al sol whisky más bien. Vemos que no volvemos a encontrar la vida ya. Murió destrozado por la naturaleza. Se lo comieron los árboles. Atentos, ¿eh? Ojo como hace drifting. Abajo. Nos ponemos en los árboles, cobertura. Vamos a esperar a que vengan los compañeros. Pues es chungo de ver aquí a la gente. Algo. Como que tenemos 40 balas en el cargador. Sí, para disparar la toma de los serio? Sí, porque llevamos fusiles de asalto, Chuy. ¿Pasa algún problema o qué? Que no, que estoy diciendo que sí, que llevamos fusiles de asalto, pero si llevamos ese tipo de cargador. Pero si tú solo usas francotirador, ¿qué vas a saber?
Me quedo como que descambio. Como así tiene que recargarlo como un mosquetón. Y nos vamos a meter en el bosque, no sabes si hay patrulla por ahí. Ustedes no saben, pero yo maté un tirador antes de que le diera. Vale, ¿estáis listo? Buenas tardes. Rumbo noroeste, ¿no? Sí, ¿cómo? ¿Os vais a dividir o vamos todos juntos o cómo hacemos? No, dividir los cojones. Tres, tío, padrino, ¿qué dices? Vale, como queráis. ¿Qué te fías? Tú eres como un ejército, loco. ¿Somos el tricicle o qué? Además... Somos un cuchillo cocina. Vale, pues nada, vamos... Noroeste y vaya, es algo así. Pues nada, vamos para arriba entonces. ¿Queréis en cabeza o tira, qué? Tira con los tuyos y nosotros vamos en retaguardia. Copiado. Seguro. ¿Tenéis médico? Negativo. Ha caído el médico, Mira en el casco. En malla del más para acá. Vale. Pues nada, vamos dirección 320, todo en columna y para adelante. Mira, por cierto, miradlo el suelo bien, ¿vale? Al loro. Sí, vosotros hago las trampas. Mejor. A ver si nos torcemos un tobillo. Yo soy ingeniero y llevo desactivador y las C4. Pero no veo nada, o sea. Esa. Un detector de. Vale, antes de nada. Al mínimo disparo, buscamos cobertura en los árboles y nos mantenemos en la zona para no perdernos. Porque aquí, desde que se pierda uno, no lo volvemos a ver, ¿eh? Intentar no perder al binomio, además. Si los veo, pa' tu macaco. Pa' tu macaco. En todo caso, el que se pierda, que intente llegar al objetivo. Machuché el culo, tío, mare. Tranquilo que no voy apuntando, ¿eh? O sea que... Gracias, Dios. Con el arma abajo. Acabamos de haber mandado a Merenka en la punta. Ya, tira para adelante tú con la punta. Ahí, con Meren en la punta. Cuidado con las serpientes, ¿eh? Que algunas son venenosas. Fijado en el color. La triotequi... Este es jodido, ¿eh? Si me muerde un huevo, me he hecho para el veneno tu merengue. Joder. Que te diga el chiste. Yo no quiero ver eso, ¿eh? Yo menos. El día que no estoy con rápido, muerte. Creo que se va a morir, ¿eh? ¿Qué es ese ruido? Sí, ¿qué pasa ahí? Es una mina. Solo. ¿Hay una mina? Sí. Pues. Estoy detectando una mina. Pues venga, ya voy a trabajar allá. Vete tú delante. Porque todos llevamos detectores de mina. No escucho nada, Yo sí he escuchado como una mina, Tampoco. Pero no tengo. A tu derecha. Cállate. Sería un pájaro. Va a petar la boca ya. De cable o de pinchitos. Ahora explota. Me vale sorpresa. La estoy viendo, es esa. ¿La ves? Es la rama verde que tiene. La que está delante tuya. Ahí a la derecha está, veo el cable, veo el cable. Vale. Se le puede desactivar. Está el cable justo. Ahora lo cubrimos, por si acaso. Junto, la tengo que retirar. Es de sí, sí. Manuales. Busca cobertura. Coberturas. Manuales, que son como ponte un de palo de bambú con pinches. Métete para atrás, pues se revienta. Si no, déjala. Cállate. Vete en la boca, A ver si te lo vas a comer. Como de la coma, ¿verdad? Con los dientes, hombre. Es que veo el cable, pero no veo la boca. No, pues déjalo. Intentar que no... Es un... Para... A ver, ¿por dónde está el cable? Que te inserta. Intentar no pisarlo, ya está. ¿Por dónde pasa el cable? Por ahí, no. O sea, si venís por aquí, no peta. No, mira, por aquí. No, o sea, seguir mis pasos, ¿no? ¿Ya está? ¿O por aquí? Las películas del cable verde, ¿eh? No. Seguir los mismos pasos que voy yo. Vale, seguimos la trazada, ¿eh? Como chulli. Si no, vamos a perder tiempo ahí con... La falta que el último de la fila es el de la coma. Como se oye un grito, ya sabes. Las producciones, vale.
O sea, entonces, si en mina puedo... Ah, si te... Vale. Puede activar el... Vale. Era noroeste, ¿verdad? Noroeste. Vale. No, porque llevamos un rato caminando y no veo nada. Cuando queréis que pare, avisar, ¿eh? Tienes que descansar o lo que sea. Negativo, negativo. Más en modo ahorro no se debería descansar nadie. Modo eco. Ahorro de energía. No cansé ninguno, ¿eh? Modo eco. Como si volvemos, cuidado con la mina, ¿eh? O sea, que ordenes dónde estaba, ¿no? Sí, sí. Al lado del árbol. Adelante. Sí, sí. ¿Qué haces, Mary? Anita, atento al teniente, a la formación. Voy a dar. Nos puede salir cualquier tipo de bicho, ¿eh? Puf. Creo que llevo hilo de pescar. ¿A qué? A coser. Y alguna mordedura o algo. No pone cerca de Z mientras que estamos de un bicho, tío. Es que yo soy muy peliculero. He visto mucho Rambo pirado. ¿Sabes que hay unas hormigas que te pueden hacer los puntos? Y eso directamente es el enganche de la cabeza y ya está. Pues sí, existe la hormiga esa, ¿eh? Te pegan el bocado y te dejan... Ojalá, vamos, cosito. Bueno, yo no sé cuánto hay que caminar, ¿eh? Yo no sé si nos estamos yendo bien. Que mono y loro y de todo eso. Qué pájaros, creo que... Y no nos habíamos pasado del punto objetivo, ¿eh? Es que llevamos un rato caminando, ¿eh? Ni que salga una cota y nosotros estamos andando por una ala. Estamos bajando, ¿eh? Hay que subir para ahí. No tiene pinta de... Es que si en, esto es, entre 20 no creo que sea. Oh. De repente nos pasamos de largo ya un cacho. Tenemos que ir a la derecha. Subir para arriba, hay que subir para arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba, a la izquierda, perdón. Pasábamos por la derecha el objetivo. Solamente que nos encontremos sombras arbustos de frente. Trampas a la derecha. Trampas a la derecha. Trampas a la derecha. ¿Cómo? Es que estamos por buen camino. Como vuelves a ir para atrás, te metes una de pinchos además, ¿eh? Sí, sí. A la gorda. Se va la brújula. Vale, tengo visual de un muro. O una cabaña, no sé lo que es. El muro, a ver, sí, afirmo. He llegado a la frontera 80, con México. 80 cabañas, ¿eh? Atentos, ¿eh? Nuestras dos. Avanzando. Contacto. Contacto. Ha cubierto, en cobertura, ¿eh? Cubierto. Cargo, chicos.
Piripiri. Ese puto arma. Cuidado. 3-10. Contacto 3-10, visual 3-10. A ver, intento pillarle. Contacto saliendo de la cabaña. Voy a lanzar granada, ¿eh? Está. Granada. Ojo, 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 ojo. A ver, cabrón. Cuidado en el flanco derecho, ¿eh? No, no, no. Busca el flanco derecho ahí. ¿Están todos bien? Confirmo. Ha cubierto, ha cubierto. ¿Dónde está acá? Tengo muy cerca. Está en el flanco derecho, Ostras. Joder. ¿Cuánto es este árbol que me salva de todo? No lo veo, tío. En la cabaña también hay uno, ¿eh? Me voy a lanzar la granada. Lanzar hasta el árbol, Mary. El derecho de batir uno aquí en el cabello. No puedo. Vale, me abro al otro árbol, ¿eh? Salto al siguiente. Vale, salto. Batido. Otro salto. Pena. Vale, Cap, salta. Aquí donde ¿y Quirón? No. Detrás. Vale. Entrando, sobrepasando. No, árbol. Cuidado, cuidado. Me tiro al suelo. Salto. Sobrepaso, sobrepaso. Me adelanto, Me adelanto. Ok, ok. Salto. Sobrepaso, sobrepaso. Te doy, Skyler, se tiene pillado. Cuidado, no, 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 disparan de la derecha, ¿Skyler? Es la antera, la antera. Joder. Espérate un momento. Sí, sí, tranquilo, no te la riegues. ¿Dónde es Skyler? Arrástrale, arrástrale a ver si puedes, Chuyi. Te veo por atrás. No hay fuego de cobertura. Cortura, cuidado, Quirón, cuidado. Mejor ven a defenderlo. Vale, en medio te lo dejo. Aquí mismo, suéltalo ya, suéltalo ya. Mío, no, cachando. Chuy, de vez en cuando mírame a ver si estoy bien. Sí, sí, no te preocupes. Preocuparte debes, ¿no? Pero... Vale, voy a echar un vistazo a la otra escuadra, a ver cómo va. Va rápida. Tira, padrino, tira, padrino. Lucas, caído a mi derecha. Dale. Mantén mientras que... Mantén, cachondo, que como te caigas tú también estoy jodido. Sí, te estoy intentando cubrir. Tengo yo la pierna jodida. Yo no lo veo, tío, Inténtale arrastrar el árbol que tienes a tu espalda, es un árbol bastante gordo. Se estaba por aquí por la derecha. He terminado de 3 y pasando fuera, ya está. Te voy por el otro, Voy por el otro, Vale, está aquí, rápido. ¿Dónde está usted? No tengo ni idea ya. Ari, no. El chisme me vino desde su. Y es que te vino por la derecha. Mi padrino le pegó una bala al fantasma, tío, de esa. Vale, voy. Entonces estás ahí, ¿no? Voy para allá, Aquí, Skyless, salta ese árbol de ahí delante. ¿Dónde? Al borde, ¿no? Ahí lo tienes. Al de ahí. Atiéndelo. Tocho.
gente. Voy a tumbar el suelo que no me fío una puta mierda de estos amarillos. Ya regresé, voy a retrasar un poquito para ver cómo está Sierra, ¿ok? Corre. Quiero tú me de ahí, ¿no? Ok, ok. A ver. Voy a ir hablando de vez en cuando, quiero, por si acaso. Estoy en el verde grande. Sí, 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 te veo desde aquí. La de pava un pelín lenta. Aquí no se ve nada. Es que de repente para acá, hacerle RCP a padrino, que me da que el tiempo se le va a agotar. Mata al suelo y hazle RCP. Veo padrino hacia RCP. Ya de RCP. Creo que esto se hacía así, no me lo enseñaron muy bien. Puedo darle a la RCP. Coño, la gana para un tío. ¿RCP hecho algo más? Dale, dale, haz no parece. Bueno, no paso. Le doy otro. Me está poniendo el pie en la cara este hombre. Quiero donar para, espero que no se incendie todo el bosque. No, tío, qué desgracia. A mí me molaría. Ya está. Uff. Voy a tirar comandado, macho. Que te he visto caer como vamos, como un muerto. Vale. Lucas ha caído, creo. ¿Dónde está el compañero? Suji con ellos. Vamos a intentar regruparnos con ellos, ¿no? Y ver a sí, sí. Qué pasó. Vale, voy primero. Ok, ok. ¿Dónde están? Pues en ese flanco. Cuidado, 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 cuidado. Joder, me tienen filado. ¿Quirón? ¿Quirón? No me lo creo. ¿Quirón, me oyes? Le tienes que ir detrás tuyo. ¿Ah? Madre mía. Estoy yo buscando. Buah, tío, pues a ver qué hacemos. No le veo, a ver qué os ha disparado. Que he disparado uno que había en una casa, pero no veo más. A los otros no les oyes hablar ni nada, ¿no? No, Chuyi. Meren. Hemos perdido al médico y ahora está más jodido esto. A ver si puedo levantarlo, pero. Cura, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora estamos tú y yo solos en la selva. Es que no. Sí, no. Me da a mí que sin EPA no pase nada. Vamos, quiero. Vamos. Sí. RCP es chungo. Es tener suerte. Y tiene dolor. Dolor se lo quité ya la morfina, pero. Es a base de RCP ahora. Sí, a ver si hay suerte y se levanta. Joder, tío. Es que, y encima, los otros no sé dónde coño están, no sé dónde han caído. Ah, por... Güey, ellos no tenían radio. Voy a con el cámara, ¿eh? Delta para Sierra. Pues Delta no ha recibido el mensaje. Estamos sufriendo múltiples bajas. Creo que Sierra ha caído completo y yo tengo a dos hombres caídos y uno es el médico. La situación es muy grave. Recibido. Intentaré con mi binomio hacerlo. Si vemos que no es posible, nos vamos. Nada, Kiro, no puedo. No se preocupe, cumpliremos la misión. Qué va, tío, no. Vamos a tener que cumplir tú y yo, Kiron, lo siento mucho, pero no. No hay nada que hacer. Lee las granadas de Napal que tiene. Que me dijo que tenía 5, a tirar 1 tendrá 4.
Es que me acaban de comunicar que hay que destruirlo. Bueno, con las napas no sé si se destruirá la. No juro, es que hay unos mini búnker aquí enfrente. No sé si por ellos has disparado, es que no tengo. Sí, no me voy a jugar a destruir. Es que me han dicho que no, a poder ser no se destruirán las casas. Vale. Vale, vamos a retroceder. Retrocedo, ¿eh? Y vamos a buscar una altura, tío, porque no. Sigo para arriba, ¿vale? Te cubro. Estoy avanzando. Lo quieras. Salto. En posición. Cuidado, 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 cuidado. Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Me tiene enfilado, ¿eh? Retrocedo, retrocedo. Bajo. Esto tenemos que cumplirlo, macho. Si quieres, vete arrastrándote por aquí. Hijo de puta. Vale, me voy más abajo. Me estoy yendo arrastrándome. Me tienes en visual, ¿no? Sí, más o menos. Vale. Se te ve, te ve. Ahí te puedes agachar ya, no te ve. Vamos a rodearle. ¿Skyle? Estoy. Ah. Tumbo aquí más atrás. Joder, macho, nos tienen enfilados, tío. Es que no podemos ir. Bueno, vamos a seguir bajando, macho. Porque es que no sé. Tener cuidado con las trampas. Hostia, perdón. Estaba viendo yo para arriba todo el rato. Tenemos desde Torque, yo tengo activado el. Yo también lo escuché el sonido antes, pero. No sé si sirven con todas. Estoy mucho polvo, no voy a poder correr. No, y tampoco, o sea, me he parado. Dale un vistazo. Ponemos fuerza. Y continuamos, a ver. Avisa. Estoy todavía, no llego a 3 bar. No sé. A ver, puedo ir. Vale, seguimos. Vamos a ir con cuidado ahora. Paso al árbol de izquierda, ¿eh? Venga. ¿Adrino? Estoy. Vale. Uf, al suelo. Vale, iban hacia mí. La trazadora venía de 90 o 85 más o menos. Pero es que no lo veo, tío. Vale, si quieres salta a mi izquierda. Estoy bien, ¿eh? Me he tumbado aquí. Voy a dar fuego de supresión, ¿eh? Porque no tengo ni poder de dónde viene. Vale, salto. Sí. Al suelo. Me cago en la puta. Vale, aquí ya tenemos un poco más de altura, ¿eh? Ya vemos mejor la casa. Creo que va a estar dentro, tío, no sé. Unas trincheras metido, acostado por ahí. Es que a mí los disparos me vienen del este, de 100 grados, 90 más o menos. Tal y como te estaba disparando era sobre esos grados. Salta a la izquierda. Te joder, al suelo. Hostia. Van por ti. Pegando en el tuyo. Estuvo cerca de eso, ¿eh? Salto. Mierda. Oh, al suelo. ¡No! Mierda, puta.
saco la casa. Hola. ¿Qué pasa, padrino? Una puta, tío. Joder, no lo veíamos, macho. ¿Pero has caído también, padrino? Sí, hemos caído todos ya. Yo, vamos, no vi, pero me están disparando y yo. ¿Pero si, quién me está disparando, tío? Yo he visto el sector, porque se lo he dicho a. El SB, tío. Se lo he dicho a. A Cas, creo que era así, crack. Y le he dicho el sector, pero claro. Estábamos jodidos, tío. ¿Por qué no hicieron este bombardeo antes? Es que ellos estaban en altura y nosotros en bajada. Ay, me perdí el bombardeo. Ah, oh, no, mira. ¡Chu! Oye, que podríamos haber dado coordenadas y que lo volaran todo, ¿no? Sí, pero, no, pero me dijeron por radio que no. Que había que evitar eso. Pero bueno. Pero estaba plagado, ¿eh? ¿Dónde, ¿dónde estaba? No lo vi, tío, no me dio tiempo a mirar. Todos hombres setos, tío. Iban como una patrulla de 10 hombres setos por ahí danzando. Yo no he visto una foto y todo. Desde que llegamos no vi ni un solo tango. Ellos me vieron pues si a mí. Ti, sí, Chuy. El arma tiene eso, que en la selva está jodido. Si te metes en la selva, en arma, está pierde el 50% de la visual. Por eso en el Apex se hicieron las térmicas. Claro. Bueno. En vez de solucionarlo y que los NPCs no hubiesen a través de la maleza, pues nada. Te metemos la térmica y ya está. Térmica y ya está. ¿Solo sobrevivieron los pilotos? Ya ve. Los que no fueron, ¿no? ¿Y Bravo? ¿Qué pasó con Bravo? ¿Cayeron todos o qué?
Estaba Varo ahora aquí, pero se piró. Cachi. Pero sí, porque Caf me decía que no contestaban por radio ni nada. Joder. Así que estarán todos. Puto viernán de mierda, macho. Ya te digo, tío.